Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a una tarde más de viernes. Bienvenidos, de hecho, esta semana al único streaming de la semana. Ya sabéis que normalmente hago viernes y domingos, pero es que el lunes, chicos, tengo la última tirada de exámenes de la convocatoria de piloto. Entonces, bueno, pues obviamente en el futuro vendrán más exámenes, ¿no? Pero de esta convocatoria son los dos últimos. Entonces, el domingo dije que... ¡Toma ya! ¡Grande, Álvaro! Muchísimas gracias. Grande, grande. Gracias a todos esos que hosteáis y raideáis el canal ahora al inicio del directo para que nos pongamos rápidamente en lo más alto de la categoría de Microsoft Flight Simulator de España y de la categoría de hispanohablante de Microsoft, ¿no? Os estaba contando que el lunes tengo exámenes, ¿vale? Tengo principios operacionales y principios de vuelo. Entonces, obviamente en el futuro tendré más exámenes de piloto de la TPL, pero bueno, los últimos exámenes de esta convocatoria son el lunes. Entonces, simplemente recordaros que hoy será el único directo de esta semana. Tenemos control aéreo. En la semana pasada pues planteé si hoy iba a hacer la etapa de vuelo, pero he decidido hacer un directo más chill, que me sea más fácil a mí, para también no tener tanta carga de preparación y poder haber estado estudiando un ratito antes del directo y después de haber trabajado, ¿no? Entonces, pues nada, el domingo tendréis el día libre, no podréis ver a cualquiera de los que estáis por aquí en Twitch de forma habitual, y yo pues aprovecharé ese día para estudiar, porque tengo que avanzar bastante, ya que esta semana perdí un día. De hecho, perdí el pasado, fue ayer, no, antes de ayer, por el directo este de Ibai, me lo tragué entero, o sea, dije, bueno, me lo pongo de fondo, no, o sea, fue imposible. La verdad es que lo que hizo Ibai con la velada de boxeo fue impresionante. A mí no me gusta el boxeo, de hecho no lo he visto nunca, a lo mejor yo que sé algún vídeo, ¿no?, o alguna vez que le pillas de zapping en la televisión, pero más allá de eso, la verdad es que mi contacto en el boxeo era nulo, ¿no? Y la verdad es que ver algo así organizado por esta gente, que pues al final lo seguimos todos, ¿no? Y no sé, me pareció súper curioso. Y entonces también, bueno, aparte de que se batieron récord, ¿no?, ese día con la transmisión con una media más alta de Twitch a nivel mundial, que fue 1 millón de personas. El top estuvo en 1,5 millón, ¿no?, de pico, pero bueno, lo importante, como siempre ya sabéis, que es la media. No sé, me parecía también un evento importante desde que formar parte, aunque sea desde casa. Obviamente no estaba invitado ni mucho menos, y aunque lo estuviera con los exámenes no creo que haya ido, ¿no? Pero bueno, la verdad que me pareció un día curioso, ¿no? Y la verdad es que, ya os digo, inicié el streaming en plan, bueno, me voy a poner aquí mis apuntes y voy echando un vistacillo a las preguntas. Pero la verdad es que se me pasó volando, y cuando me quise dar cuenta ya eran las 11 de la noche y no había hecho nada, y ya la cabeza estaba destrozada y no sé qué. A mí sí me sale tu foto de Discord de Ibao. Es que no sale igual de grande. O sea, lo tengo ya aquí presente y sale como un banner. Antes salía la foto en grande, ¿no?, con pues este es el canal de piloto de F22, ¿no? Pero ahora sale como, por así decirlo, asociado al link de Twitch, el título del streaming, vaya, curioso. Eso es lo que me refería. Vamos a ver quién tenemos ya por aquí en el chat. Javi, Halter, mi bipolar, como siempre, entrando ya a todo volumen, a toda leche, al inicio del directo. Sierra Bow, ¿qué tal? Alfa Fasecas. ¿Quién más por aquí? Obviamente los bots de música y demás. Molplay también está por aquí. Dice, hoy haré un vuelito desde Madrid hasta Palma, Mallorca con el 787. No está mal. Han metido actualización esta semana. De hecho, esta semana han metido un huevo de actualizaciones en todo el mundo de Microsoft Flight Simulator. Ya sabéis que han actualizado el CRJ, han actualizado también la Piper, la PA28. Han metido la nueva versión, que por cierto ya me la he comprado, porque me salía muy, muy barata. Si fuese de principio, pues obviamente no sé si la había comprado. Es que han metido la Turbo Arrow 3 y la 4. La que tenemos en Club de Volotas es la 4, ¿vale? Y me salía, pues, de los 37 euros que costaba, aparte de los que pagué ya por la Piper, ¿no? Con el descuento, que era del 66% si habéis comprado la primera, más luego saldo que tenía por haber comprado eso en Just Fly, pues al final me ha salido 11 euros. Tampoco era tanto, ¿no? Y bueno, pues me he comprado eso también. Y nada, si es que ha salido actualizaciones de todo. Han actualizado también esta semana el simulador. La semana. Fue el martes, me parece, o el miércoles, o algún día de estos entre semana, ¿no? Os lo dije por el servidor de Discord.
que habían metido un buen parche, afectaba pues a varios sistemas. También, bueno, pues Garmin, todo lo que son los de Working Title, han actualizado todos sus componentes, tanto la Cessna Citation como el Garmin 1000, el 3000, el G3X y el otro, que no me acuerdo cuál es. O sea, ya sabéis cuáles son todos los productos, también lo han actualizado. Así que bueno, ya sabéis que si no os queréis perder nada, en el chat de mi Discord, en lo que es en el apartado de simulador de vuelo Microsoft Flight Simulator Addons, ahí automáticamente se reenvían los mensajes de todos los servidores de estos desarrolladores, de Working Title, de Fly by Wire y demás. Por cierto, Fly by Wire acaba de subir, acaba de conseguir subir su avión a la tienda de Microsoft Flight Simulator. O sea que mi sincera enhorabuena para el equipo de Fly by Wire. La verdad es que el trabajo que están haciendo es espectacular. Van 100% encaminados a hacer el equivalente al CIBO 737 CIBO de X-Plane al 320 Microsoft Flight Simulator. O sea, llevan el mismo camino. Obviamente, pues tomará tiempo, tomará meses o incluso años, ¿no? Pero llevan el mismo camino que llevó el CIBO en su momento, ¿no? Y han conseguido que Microsoft Flight Simulator les reconozca. Ya hace tiempo les había reconocido, ¿no? Pero el hecho de meterles dentro de la tienda y exponerse de esa manera, ¿no? Porque al final tú como Asobo has creado el 320 y tienes el 320 de Asobo y estás subiendo un producto que es el mismo, que es mucho mejor y encima es gratis. O sea, la verdad es que ahí Microsoft Flight Simulator ha sabido reconocer el buen trabajo y ha sido humilde y ha dicho, oye, te mereces el sitio que te has ganado, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido, súper, súper bien. ¿Qué más? ¿Quién estás por aquí? Pilot Fair. Buenas tardes, Antis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas el estudio? Pues Pilot Fair, lo que estaba comentando. Me examino estas dos asignaturas, el procedimientos operacionales, que para quien no la conozca es como una especie de derecho aeronáutico, pero muy más aplicado que la propia asignatura de ERLO, ¿no? De derecho aeronáutico que tenemos en el ATPL, ¿no? Entonces, es mucha teoría, pero bueno, es más asequible en cuanto a tiempo que el General Navigation, que lo hice la semana pasada, que son muchos ejercicios, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy en un momento que estoy terminando de hacer el banco de preguntas que tenía marcado pues de todos los errores que he ido haciendo del Aviation Exam y demás. Y luego, pues este fin de semana me tengo que poner el turbo, seguramente entre mañana y el domingo, para darme un repaso general a principios de vuelo, que básicamente es la aerodinámica pura y dura, todo lo que es la parte estructural del avión y su estudio, ¿no? Entonces, esas dos asignaturas son las que me voy al lunes y bueno, pues ahí estoy, Pilot Fair, justo de tiempo, y por eso el domingo no habrá de streaming, pero bueno, yo creo que se puede sacar los exámenes sin ningún tipo de problema. Ya os contaré. Leandro Valenz, muchísimas gracias por ese follow. Muchas, muchas gracias. Bienvenido. Mira, también está por aquí Pachi Pablos. Buenas tardes a todos desde Buenos Aires. Qué grande, Pachi Pablos. ¿Qué tal por allí, por Latam? Claro, iba a decir, hace calor, pero claro, allí estáis entrando en otoño-invierno. O sea, es que hay que cambiar el chip. hay que cambiar el chip, la verdad. Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. Aminki, hola señor, ¿qué tal va la convocatoria? Pues bien, contento, la verdad, como comentaba. Hola, Pilot Revisión, buenas tardes. Acabé ayer yo, ¿y qué tal, Aminki? Es verdad, cuéntanos, ¿qué tal te fueron tus exámenes, tío? Vale, ya entiendo a lo que te refieres, estaba un poco espeso. No te preocupes, Alfabasecas. Obi-Juan, ¿qué tal, tío? Un abrazo. Te estás echando un vuelo con la Piper. La has actualizado para la revisión. Ahora mismo van por la versión 6.0. Acuérdate que la acaban de actualizar, creo que esta mañana. No sé, han metido bastantes cosas. No sé si alguna significativa, pero bueno. La que tengo muchas ganas de probar, chicos, es la CRJ. Porque es que ya sabéis que me da mucha rabia, porque teníamos librea oficial. De hecho, fue con la que estrenamos la librea del canal. Y la tengo ahí parada porque es que no funciona en crucero y en ascenso. O sea, a mí, personalmente, me da problemas. Creo que es por cosas del software, de paneles, de SciTech y demás. Pero ojo, han metido una cosa súper interesante. Y esto quiero hacer hincapié porque es algo que veníamos pidiendo a la comunidad hace mucho tiempo. Han mapeado los flaps y los spoilers. Ahora sí que se puede meter con las palancas, que antes no se podía. Antes, de hecho, decían en los foros que por favor, que no lo mapeaseis con algún control, con alguna palanca, porque se bugueaba. Ahora ya en principio no lo he abierto todavía. Creo que en teoría desde la tablet lo vais a poder calibrar, ¿no? Porque lo han metido. No sé exactamente si se podrá desde ahí o habrá que hacerlo desde el menú. Pero dicen que lo han mapeado. Entonces, oye, pues mira, un avance más, la verdad. Ya verás cómo te lo sacas. Muchísima suerte. Qué grande, Álvaro. Oye, por cierto, vamos a echar la carrera de canicas y seguimos hablando, que es que se me va el tiempo al final. Oiga.
Oye, ¿por qué no está funcionando la carrera de canicas? Ahora ya está. Ha entrado ahí en modo Matrix y la verdad es que tenía abierto el Google Chrome, lo que pasa es que no me había dado cuenta. Vale, pues venga, me apetece aquí una carrerilla rápida. Ya sabéis que esto lo hacemos siempre al inicio del directo, antes de entrar a controlar. Como siempre, tenemos reserva de 6 a 8 de la tarde, hora local española. Exclamación play, chicos, en el chat. No tenéis que hacer nada más. Este es el circuito del día de hoy. Ponía que algo de Rainbow, pero la verdad es que tampoco te creas que hay tanto arcoíris. Me lo operaba más puta de unicornio, tío, el circuito, la verdad. Exclamación play en el chat, chicos. Ir poniendo vuestras canicas. Yo también voy a poner a la mía. Le doy a join. Y mientras os voy leyendo en el chat. Yo tengo el examen de meteorología el viernes que viene, pero en la escuela. ¿Te refieres al interno, Obi-Juan? Pues mucha suerte, tío. Ya sabes que, bueno, sabéis que Meteo, junto con General Navigation y Performance, son las tres asignaturas que la gente dice que más complicados son. Yo ahora que, de momento, solamente he sufrido en carnes General Navigation, tanto Performance como Meteorología, me lo voy a dejar, bueno, sí, para las siguientes convocatorias. O seguirás trabajando y poco a poco. ¿A qué te refieres? Que me había olvidado el comentario de arriba. Dice Pilotfer, muchísima mierda, tío. Cuando termines irás directo al IR, Multieña y tal y demás. Sí, iré directo. La verdad es que como me he tirado tanto tiempo haciendo el ATPL, he ahorrado bastante dinerillo con el tema de ingeniería aeroespacial. Y en cuanto acabe me meto. O sea, obviamente esperaría la promoción, ¿no? Para que haya hueco. Pero sí, seguramente lo haga en Fly School. Entonces, en cuanto acabe, que máximo ya sabéis que tengo para enero de 2021, empezaré as soon as possible, porque la idea es darle caña. Pero vamos, seguiré trabajando para el ofero. O sea, yo no voy a dejar mi trabajo. Eso sería una completa locura, que lo ha hecho más gente. Por cierto, voy a darle a los 30 segundos. Que he visto que ha hecho gente de mi entorno y han tenido que volver a trabajar ahora de ingenieros, o sea, de los que yo conocía de la carrera. Porque, claro, es que ahora mismo no hay nada. Entonces, yo no voy a dejar el trabajo. Yo voy a seguir haciendo las licencias con el trabajo a la mitad. Estamos con 22 grados por aquí. Hostias, pues aquí habrá como unos 27 o 28. Estamos ya entrando un poco en verano. Haitor, buenas tardes. En el certificado médico clase, mira la odontología. Bueno, buena pregunta, la verdad. Le voy a quitar ya el play y vamos a empezar la carrera y lo charlamos. Muy buena pregunta. La verdad es que nunca he visto nada. A mí oficialmente no me revisaron como tal, por así decirlo, los dientes. Lo que sí que tienes es una prueba con el otorrinolaringólogo, ¿vale? De hecho, fue la última de todas. Y el otorrinolaringólogo obviamente te mira la garganta, te mira las fosas nasales, te mira los oídos. Entonces, yo no sé si en ese proceso de abrirte la boca para mirarte la garganta, si se encuentra con algo de una mala ortodoncia o algo así, como tal te lo podrían tirar. Yo no he visto ningún requisito como tal. O hablando con la secretaría de que me van a hacer una prueba de ortodoncia o algo similar, ¿no? Ojo, Borjita, ¿qué ha pasado, tío? Hasta luego. Entonces, ¡uy! Oh, Alfa Faseca, ¿se aterrizará bien? Nada, F. Entonces, yo creo que como tal, Haitor, yo creo que no. Pero lo más seguro y lo que siempre se recomienda en estos casos es que consultéis con un médico aeronáutico. Cuando decimos esto, la gente dice, ah, pero ¿cómo voy a contactar yo? Ojo, con Real Refe aterrizado, ¿eh? Dice, ¿cómo voy a contactar yo con un médico aeronáutico? Chicos, es súper sencillo. Ponéis en la página de AESA médicos aeronáuticos y oficialmente tienen que estar en esa página, ¿vale? Entonces, cogéis el que queráis. Obviamente, pues coger alguno que sea de Madrid o de vuestro sitio de donde viváis. Y mandar un correo, de verdad. Es que no pasa absolutamente nada. En este caso yo hice la licencia en el hospital de día Pío XII. Y hay un correo general que es la secretaría o el de chequeos, ¿vale? Pero bueno, que cuando decimos que habléis con un médico aeronáutico no hace falta concertar una cita, simplemente mandar un email. Entonces ellos, la información que te den ellos va a ser 100% verídica. Yo os puedo contar un poco de mi experiencia, pero obviamente no es mi trabajo saberme la normativa. Y os cuento un poco lo que sé, pero tampoco lo cojáis 100%, ¿vale? Halter acaba de ganar, Real Refe segundo, parece ser que Haitor va a llegar tercero, cuarto voy a ser yo, It's Jorge que llega quinto, Chip on Flying que va a llegar sexto, Baikitao séptimo, Bijuans octavo, y vamos a ver el resto de canicas. ¿Cómo van llegando? Por cierto, decía también a Minky, dice, bien señor, ninguna sorpresa,
Aviation Exhaustive, la que hago yo. O sea, yo me inflo a hacer test como un matado. Y la verdad es que 100%... De momento funciona. Ya sabéis que van a cambiar el temario del DATPL, el syllabus, a partir de enero de 2020. De hecho, en Austro Control ya está el nuevo temario. Y dicen que ya no se puede estudiar de memoria, que ya es muy jodido. Por cierto, Wangwan Saimer y OK08, sus últimos de la clasificación. Aquí tenéis la clasificación general. A Halter ganando esa carrerita de canicas del viernes. Y será pues el último, o sea, la última carrera del día de hoy. Y de esta semana, pues ya os digo que el domingo no habrá streaming, ¿vale? Voy a buscar por aquí el panel. Vamos a quitar a Clas Asturiano, que fue el ganador de la semana pasada. Y vamos a poner aquí la canica de Halter. Halter triple cero. Aquí está. Estupendo. Y os voy a poner ya, ahora sí, el Google Chrome. Y vamos a bajar aquí. Aquí le tenéis, Halter. Que de momento no es streamer, pero a lo mejor algún día le da la vena, ¿eh? A lo mejor, porque además está montando una cabina chula, que me está mandando de vez en cuando fotillos y demás. Así que lo mismo algún día le tenéis por Twitch animado también, ¿eh? ¿Por qué me habla ahora mismo Trello? No lo sé, la verdad. Rainbow Siniestro, decía por aquí, sí, totalmente. Hice meteo y performance y si llevas bien exhaustive, ningún problema. Pues me dejas más tranquilo a Minky, porque me lo habían pintado sobre todo por el tiempo. Yo creo que es algo como General NAF, ¿no? Que al final realmente... bueno, vamos a ir cambiando la template, ¿vale? Que realmente tú la llevas bien preparada, pero luego la realidad no es que no sepas hacer los ejercicios, sino que no tienes tiempo. Ese es, yo creo que, el principal problema, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos un poco a ver cómo se da. Lo malo es que me va a juntar con agosto y en agosto no examinan, entonces a ver cómo organizo. 2022, pues también, correcto, para el Eurovision ya no sé ni lo que digo, tío. Supongo que vuelas desde el EQ, correcto. Yo estoy volando aquí en Cuatro Vientos. De hecho, yo vuelo en Club de Vuelo TAS y el avión le tenemos aparcado aquí. Es que ni sale, o sea, entramos por esta callecilla que no está representada. Y entramos aquí a un parking que se llama el RACE, porque aquí está el recinto de bodas del RACE. Y aquí estamos. Por cierto, aquí hay unos F-16 super chulos. Boxer, muchísimas gracias por esa suscripción. Bienvenido a la tripulación de nuevo y sobre todo a esa comunidad que tiene ya el emblemita de plata. Enorme, Boxer. Muchas, muchas, muchas gracias por ese Prime. Nick Jim, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Captain Boquete, grande compi. Paso a saludarte que estoy en vuelo desde Barcelona a Santiago. Pues nada, a darle caña. Buen bolito, además, por el norte de España. Qué bonito es el norte de España, chicos. Que no se engañen, ¿eh? Que no se engañen la gente de abajo, del sur, con su buen arte y las tapas. En el norte se vive muy bien. Por cierto, también se come muy bien, ¿eh? Y sobre todo no hace calor, que es lo más horroroso. Vale, pues vamos a irnos conectando. Servidor 16, Madrid aproximación. Vamos a poner nuestro ATIS. En principio, viento 190 grados, 4 nudos. Vamos a dejar la configuración norte, a no ser que sube por encima de 10. Por lo tanto, para llegadas, pistas 32 izquierda, 32 derecha. Pistas para salidas, 36 izquierda, 36 derecha. El QNH es 1016, por lo tanto, entramos dentro de Transition Level 140. Transición 1.3, ¿vale? En cuanto a los remarks, pues vamos a poner aquí el Live on Twitch piloto F22 Other Airports Getafe 2305 Torrejón Tatal, y esto lo voy a borrar porque al final es que nadie hace caso. Es una pena, pero bueno. Y esto tal que sí, listo. Vale, tenemos ya llegadas arribadas. Iberias por aquí, Unisar por allá. Por cierto, vamos a ver si se escucha bien. ¡Toma ya! ¡Obi-Juan, campeón! Muchísimas gracias. Tremendo, tremendo, ¿eh? Gracias. Dame un momentín, ¿vale? Dame un momentín que acabe de configurar esto, porque sé que es que les estoy viendo ya. Que van a entrar en la frecuencia, no se va a escuchar. Y... Ahí yo sí que lo he escuchado. Vamos un poquito... Uy, va. No os quería bajar a vosotros la música. ATC message. Vale. Este Iberia también por aquí.
Creo que Torre está conectado. Sí, ¿verdad? Pues estupendo. Vamos a saludar también. Vamos a poner por aquí abiertos en online. ¿Quién tenemos por aquí en Torre de Madrid? Juan Blanco. Buenas tardes, Juan. Abiertos por arriba. Estupendo. No sé si cambiar. Es que no me. Igual no conecta los tráficos. Vale. Vale, nos dice por aquí Juan, configuración norte, estupendo. Vamos a quitar los tráficos del suelo. Vamos a centrar solamente en esto. Ahora os leo, ¿vale? Da un momentín. Y por cierto, Obi-Juan, tío, muchísimas gracias por esos dos mesazos. Estás a un mes de desbloquear el emblema de plata, tío. Enorme, ¿eh? Forza TC. Forza TC. Forza TC. A ver si hay suerte. Este nuevo servidor. Aquí 24, agustísimo. Buenas con usted. Nada, no están entrando, ¿verdad? Buenas tardes. Iberia 30 Delta Hotel, ¿me recibe? Iberia 30 Delta Hotel, buenas tardes. Ahora sí le recibo. 5. Está en contacto radar, 9000 pies. Se continúe volando directo Tobek y puede continuar descenso para 5000. QNH 1016, espere la 3-2 izquierda. Pues continuamos descenso para 5000. Tenemos un QNH de 1016 y continuamos para la pista 3-2 izquierda. Iberia 30 del cartel. Iberia 0843, buenas tardes, Madrid. Sí, Iberia 0843. Iberia 0843, le recibo entrecortado. Parece ser que la tecla del micrófono no está haciendo buen contacto. En cualquier caso, está en contacto radar, en aproximadamente 13.000 pies. Continúe descenso para 6.000 pies. El QNH en Madrid es 1016. Espere la 3-2 izquierda. Muchas gracias, Alvarete, por ese follow. Enorme, gracias. Qué cosa más rara. Esto es rarísimo, ¿eh? Iberia 0843, recibido. En cualquier caso, le sigo teniendo, sigo escuchándole con el problema del micrófono. Mira a ver si tiene algún tipo de configuración que no le coja la voz a un determinado tono, porque se está constantemente entrecortando. Break, break. Is R 124 on my frequency, sir? Sí, está 124. Ah. Adelante. Is R 124, buenas tardes. Está en contacto radar, nivel de vuelo 190. Continúa ascenso para 240. ¿Me confirma 240? Is R 124 es afirma. Nivel de vuelo 240. 240, eso no los 4, muchas gracias. Iberia 30 Delta Hotel, posterior Tobek, vire por su izquierda rumbo 350, autorizado ILS Zulu, pista 3-2 izquierda. Posterior Tobek, giraremos por nuestra izquierda 350, autorizado ILS Zulu 3-2 izquierda. Iberia 30 Delta Hotel. El problema lo está teniendo todo el mundo, tío. El problema del audio. Ya empieza a pensar si es algo de Ibao, tío. Muy raro, tío. Muy buena. Muy raro, muy raro. A ver. ¿Qué decís por aquí? De las velocidades, al final todos nos damos cuenta de que ni caso. Ya lo sé, Álvaro. Quizás en el examen vale, pero yo creo que un día normal es. Yo creo que no hace falta. No creo que hace falta. Álvarez te dice de nada, grande, tío. Pues yo no lo sé exactamente qué habrá sido, la verdad. No sé si
Ya lo que veo es que el Iberia no está en la frecuencia, ¿vale? Este Iberia ya no está, bueno, lo estáis viendo vosotros aquí. No está en frecuencia, así que no sé exactamente cuál habrá sido el problema. ¿Cómo va Madrid en el suelo? Oye, pues ni tan mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tráficos. Bien, está aumentando el ritmo de Madrid. Vamos a echar un vistacillo rápidamente al WebEye, a ver cómo estamos. Bien. Number 2, chicos. Otra tarde más. Otra tarde más que Madrid se hace con la península. Menos Alicante. ¿Qué está pasando en Alicante? ¿Alguien me lo puede explicar? Ah, claro, examen. No digas más. No digas más. Cuando mandan un broadcast de que alguien está en examen, o sea, hace todo el mundo adentro. Efectivamente. Por cierto, ¿quién se está examinando? ¿Torre puede ser? ATC message. Tiene pinta, sí. A ver. Rodolfo Esteban. Que va por SADC. Pues nada, Rodolfo, obviamente no estará viéndome porque... porque si está viéndome muy mal, suspenso. Pero en cualquier caso, Rodolfo, muy buena suerte. Espero que apruebes ese ADC. Y por aquí tenemos a Miguel haciendo de APC. Que por cierto, ya sabéis que cuando pedís un ADC, un examen de ADC, tenéis que hablar con un controlador que os haga la aproximación, ¿vale? Requeriremos mayor ascenso para ISAR 124. ISAR 124 para más alto ya con Unicom 228. Buena tarde y buen vuelo. Hasta luego. Pasando por Unicom, gracias por el servicio, Santi. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Xavier. Grande Xavier. Madrid, buenas tardes. Arrobeiro 002. Acabamos de entrar por la 36 izquierda de Madrid con usted. Tenemos la Zamora 5 Lima. Arnubeiro 002. Buenas tardes. Está en contacto. Radar 5000 pies. Continúa ascenso para 240. Handoff requested. Continuamos 240. Arnubeiro 002. Decía por aquí Torre que el Ernubeiro no le llamaba, pero bueno, ya está con nosotros, así que estupendo. Iberia 3-0 Delta Hotel, descienda ya para 4.000 pies. Descendemos para 4.000 pies, Iberia 3-0 Delta Hotel. Iberia 0843, continúe descenso para 5.000 pies. Continuamos descenso para 5.000 pies, Iberia 0843. E Iberia 0843, le confirmo que ya le escucho 5. Muchas gracias. Copiado. Hoy toca control aéreo, efectivamente. 4, 6.000 pies, Nándonos Romeo para 130, con usted. Futura 204, buenas tardes, está en contacto radar 7.500 pies, continúe ascenso para 240. 240, Futura 204. Y Futura 204, pasando los 10.000 pies, puede volar directo Nando. Pasando los 10.000, directo Nando, Futura 204, gracias. Voy a hacer algún vuelo, dice por aquí Guadalupano. Pues en concreto hoy no, Guadalupano. Hoy toca sesión de control aéreo. Para el vuelo tendrás que esperar la semana que viene porque este domingo no haré streaming, que es cuando hago los vuelos. Hoy de Chile en control aéreo. Examen de Alicante, correcto, Javi. Lo he visto antes de ver tu comentario. Pues nada, en Palma de Mallorca TC tocándose los huevillos. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Que en Palma siempre hay jaleillo, ¿eh? Iberia 0843, posterior Tobek, vire por su izquierda, rumbo 350, autorizado ILS Zulu, pista 32 izquierda. Posterior Tobek. Giramos por izquierda 350, autorizado ILS Zulu 32 izquierdo, Iberia 0843. Y yo quería comentaros que me saqué el ADC en Palma de Mallorca. De hecho, practiqué mi primera parte del ADC en Alicante. Iberia 30 Delta Hotel, recibido, llame torre frecuencia 18155. Buena toma. Entonces yo hice la primera parte de la formación en esto, ¿cómo se llama? En Alicante. Y luego al final me fui a Palma. Y os voy a decir una cosa. La gente comenta muy, con mucha frecuencia que Palma es complicado para hacer el examen ADC. Y es cierto, pero a la vez no. Y os voy a decir el porqué. ¿Cuál es el pequeño truco de Palma? Aunque pueda parecer que tener dos pistas es más complejo,
En un examen es al revés. ¿Por qué? Porque son pistas segregadas. Entonces, en Palma Mallorca por una pista aterrizan y por otra despegan. Eso frente a un examen en un aeropuerto con una sola pista tiene una ventaja. Y es que cuando tú estás haciendo control aéreo normal en un día normal, obviamente es más fácil llegar a un aeropuerto de una sola pista, ¿vale? Pero cuando te mandan por broadcast, oye, esta persona está intentando sacarse su primera estrella dorada, vengan todos al aeropuerto. El aeropuerto de una pista se convierte en un infierno. Entonces, cuando tú estás haciendo el ADC en Palma de Mallorca, te permite el destinar las salidas a una pista, las llegadas IFR te van a llegar por otra, y todo el tráfico visual que tienes que generar durante el examen, tomas y despegues, salidas y demás, lo vas a tener en una de las dos pistas, la que te convenga. Entonces es súper, súper cómodo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente lo que hace es llevarse los tráficos visuales a la 2-4 derecha. Entonces no tienes que estar lidiando con tráficos instrumentales que te vienen por detrás, con las velocidades rápidas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es mucho más sencillo. Yo lo hice en Palma Mallorca, lo suspendí a la primera, porque es complejo, complejo la ADC, al menos cuando yo lo saqué. Y bueno, pues la segunda la probé sin problema. Iberia 0843, descienda ya para 4.000 pies. Descendemos 4.000 pies, Iberia 0843. Entonces, bueno, pues cuando cojáis vuestro aeropuerto de ADC, tened en cuenta ese tipo de cosas. Hay mucha gente que se va a Ibiza, a Alicante, y bueno, pues otros directamente lo hacen como yo en Palma. En Madrid no se puede hacer, ya sabéis que necesitáis otro tipo de aeródromos, ya que Madrid no admite tráfico visual. Y para el APC, pues hay de todo. Hay gente que hace el APC en Palma de Mallorca, hay gente que lo hace en Ibiza, luego está el loco de Álvaro que lo hace en Madrid. Bueno, hay de todo, ¿no? Y obviamente cuando lo haga, seguramente lo haré en Madrid, porque me gusta mucho. Y no quiero tanto sacarme el APC, sino como especializarme en un buen control profesional aquí en Madrid, ¿no? Poco a poco, o sea, sabéis que Madrid es complejo, pero oye, no pasa nada porque de momento no hay mucho jaleo. Obviamente el día del examen esto cambia drásticamente, o sea, es totalmente, totalmente diferente. Tú lo hiciste en Valencia, Álvaro. Bueno, Valencia tiene dos pistas, pero no es que no he controlado nunca en Valencia. O sea, Valencia tiene dos pistas cruzadas, pero creo que no se utilizan. En plan, o sea, siempre se utiliza la misma, ¿no? ¿O cómo va Valencia? Y luego llamas loco a Álvaro. Álvaro está loquísimo. Álvaro está loquísimo. Valencia tiene una pista, pero tiene dos plataformas y muchos puntos UFR. Pero Valencia no tenía dos pistas, chicos. A ver, vamos a tirar de Navigraph. Ya tengo curiosidad. Ah, pues no. Hostia, ¿y por qué porque he dicho yo que Valencia tenía dos pistas, tío? Puede ser que hace muchos, muchos, muchos años en su creación esta calle de rodaje fuese una pista, la que es la que va a la militar. Puede ser que los orígenes fuera algo, tío. ¡Hostia! Mira quién apareció por aquí, chaval. El VIP perdido del mundo. ¿Qué tal, Foco, tío? Joder, cuánto tiempo. Enorme. Un segundito, Foco. Futura 204 para más alto. Perdón, monitorizo Nikon 28. Hasta luego. Hostia, Foco, qué grande. Pasamos con Nikon 28, Futura 204. Muchas gracias, nos vemos. Tú eres de Valencia, One, pues tremendo. A ver si me. Es que cuando pongo fotos de payas, la gente me critica, tío. A ver si un día me invitéis a una paya de Valencia y aprendo a hacerlas de verdad. Iberia 0843, llame torre frecuencia 118 decimal 155. Buena toma, hasta luego. Pasamos con torre 1815, Iberia 0843. Hasta luego, gracias. Y se utiliza normalmente la 3-0 por el tema de los vientos. Mira, Nivel Polar está por ahí flipando con Foco. Bueno, para los que no lo conozcáis, chicos, Foco es un grande de la comunidad de Clash España. Y la verdad es que últimamente desaparece un poquillo por tema laboral y demás, de redes sociales, pero de vez en cuando hace aparición estelar y de repente dice: ¡Ey, piloto! Buenas tardes, Foco, tío. Y eso es, el aeropuerto vio una base militar de aviación pegada al aeropuerto, la base militar de Manises. Claro, es que a mí me da la sensación, igual que en sus orígenes Madrid, con esto no sé si lo sabíais,
Esta es que no es una calle de rodaje, porque está cerrada, ¿vale? De hecho, hoy en día, actualmente, se utiliza para almacenar aviones con el tema de la pandemia. De hecho, se ve, si tú estás aquí en la terminal, esta zona se ven los A380 de British Airways, ¿vale? Entonces, antiguamente, cuando Madrid inició su andadura, creo que Álvaro puso por el Discord hace no mucho las cartas de aproximación originales del aeropuerto. Esta era una pista. De hecho, Madrid era esta pista más esta. Era una pista cruzada. Luego se hizo... pues no sé en qué orden se hicieron. Si se hizo primero la paralela o se hizo esta de aquí arriba, ¿vale? Y luego ya se desdoblaron. Entonces, bueno... que sepáis que muchas veces los aeropuertos nacen de una manera y al final se convierten en otra. Entonces, claro, cuando estábamos viendo la parte de Valencia, que este es el aeropuerto de Valencia, cuando yo veo esto en el mapa, a mí me dice que esto podría haber sido una pista en sus orígenes, y sobre todo más por la zona que es militar, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene parte de sentido. No sé si será así. Creo que alguno por el chat me estaba diciendo que sí. Así que estupendo. Ernoveiro 002, está saliendo mi espacio aéreo para más alto, monitorizo Unicom 28, buen vuelo, hasta luego. Unicom 122,8, hasta luego, buena tarde. Uy, ¿este tráfico? Ah, vale, este es el que hemos pasado, estupendo. ¿Quieres ver historia de Madrid? Sí. Madrid con 5 pistas, ¿qué dices? ¿En serio? Hemos llegado a tener algún momento... Puedes pasar links por aquí, Álvaro, en el chat, no tengo lo del bloquear, puedes pasarlo por aquí si quieres. Y más o menos eso es piloto. Bueno, es bueno saberlo. Por cierto, el de Torres se tiene que estar poniendo las botas, ¿eh? Míralo, todo lo que hay aquí atrás, ¿eh? Aquí abajo. Con jaleillo, ¿eh? Si alguien se conectara como rodadura, se lo va a pasar bien. Se lo va a pasar bien. Vamos a ver cómo vamos aquí. Por cierto, a todo esto, chicos. Este es el feed de Ibao. A ver. Vamos a abrir aquí una nueva pestaña. Estamos a punto de completar el... Bueno, no es que no es un tour, ¿vale? Pero ya me entendéis, ¿no? Vamos a obtener la medallita del Spanish Online Day. Vamos por la etapa 20. De hecho, este directo es la etapa 20. Así que en poquito más de un mes lo tendremos ya listo. Mira, aquí tenemos lo que acaba de mandar Álvaro. A ver. Madrid-Barajas Airport. ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, ¿Madrid tuvo las pistas en algún momento así, tío? O sea, fijaros, la pista que os he dicho, la que está atravesada, ¿vale? Pero, qué cosa más rara, tío. ¿De qué año es esto? 1954. Impresionante, ¿eh? Tías, pero ¿en qué momento tuvimos las pistas así, tío? Claro, yo entiendo que esto, allá por 1954, los ingenieros aeroportuarios hacían así al aire y decían, ¿en qué dirección viene el viento? Y como cada día venía de una parte, pues construían 5 pistas. Obviamente hoy está más optimizado, ¿no? Y saben cuál es la dirección preferente del viento y configuran el aeropuerto de esa manera. Claro, ese tipo de aeropuertos es que nada más que puedes tener como mucho una o dos pistas en servicio. Es que es locura, tío. Ah, míralo. ¿Qué me estás contando? Bueno, esta sabéis que es la T1, la T2 y la T3, ¿no? Que por excelencia siguen existiendo. Esta es la pista, la actual 32 izquierda, que antes era la 33 por el tema de la variación magnética. Y la que os acabo de indicar, ¿vale? Que era la 0119 y que ahora mismo pues está cerrada, ¿vale? Lo que nunca había llegado a saber es que esto había existido. A ver... Fíjate, hoy en día yo creo que ya no queda ni rastro de eso, al menos lo que podemos ver aquí, ¿no? Porque la horizontal cortaba justamente en la cabecera. Y hoy en día nada, no queda nada. La habrán asfaltado y demás. No sabía que eso había existido, la verdad. O sea, esta sí que la sabía. Y luego había dos más, o sea, luego había dos cruzadas paralelas que irían por aquí. Curioso cuanto menos, la verdad. Vamos a ver si acaba más el documento. A ver qué más hay por aquí. Vale, esto ya nos estamos metiendo en los años 60. ¿Qué dices? ¿Aquí han abierto otra más? Es lo mismo, ¿no? No, es lo mismo. Hostias. Esto es historia, chavales.
Esto es... ¿Cómo que Not for Navigation? Pero si en esa época los simuladores de vuelo yo creo que ni existían. ¡Ay, va! Imagen satelital de las 5 pistas de Madrid. Toma ya. Claro, fijaros. Fijaros qué curioso, tío. Curioso cuanto menos, la verdad. Bueno, escucha que también tenemos históricas de Torrejón, Getafe y Barcelona y Nápoles por aquí. Oye, pues muy interesante la página, la verdad. Súper, súper chulo, ¿eh? Mira Google Maps. A ver, echa un vistacillo. Bueno, la satelital. Pero no, las que son cruzadas no se ven, ¿no? Calle November. Para el Flight Simulator 1950. Tengo muchas más extrañas de Madrid que te puedo enseñar, pero es entrar mucho en detalle ahora. Y se ve la cabecera. A ver. O sea, tendría que estar por aquí, ¿no? Cruzando. Incoming chat message. Estoy por Discord por si lo ves necesario. Me estaba mandando una cosilla el de torre más arriba, izquierda. A ver, esta sí que se ve, ¿vale? Que esta es la que decíamos, pero la que estaba cruzada, a ver, que abro otra vez el link. Vale, aquí. O sea, serían paralelas un poco a la T1, ¿no? Ahí va. Es que yo no las veo, tío. ¿Vosotros la veis? Donde el borde Barajas. ¿Y dónde coño está el borde Barajas, tío? Creo que no me lo había planteado nunca. Aquí, ¿no? En la parte de la derecha. Incoming chat message. ATC message. Por aquí decís, ¿no? Este es el borde Barajas. Ah, esto es. ¿Es esto? A ver. Ah, claro, vale, vale. Es que me había desorientado, claro. Es que esta pista no es la de la derecha del todo. Es la actual 3-2 izquierda. Entonces, claro, estas dos barritas. Estas dos barritas es esto. Ándala. Hostia, pues estaban súper pegadas. Hostia, pero qué distancia hay aquí. ¿200 metros? Pero si esto es la misma pista, casi. O sea, ¿qué sentido tenía tener dos pistas así? Curioso. Oscar Beca, grande con esa raid, chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Estamos aquí comentando un poco la historia de Madrid Barajas. Estamos aquí controlando. Ya que ahora no tenemos mucho jaleillo. Salvo Estiberia, que acaba de aparecer aquí de la nada. No sé cómo acaba de aparecer. Así que nada, bienvenidos a todos. Estamos dando control aéreo en Madrid Barajas. Muchas gracias, Oscar, tío. Bienvenidos. No sé de qué venís, si venís de Microsoft Flight Simulator o venís Madrid, de la aproximación muy buena, Siberia 04, Bravo Romeo, 4 millas fuera de Navas, descendiendo para 140 a través de 210. Iberia 04, Bravo Romeo, buenas tardes, está en contacto radar, nivel de vuelo 210, continúe descenso para 7000 pies, QNH 1016. Para 7000, QNH 1017, Iberia 04, Bravo Romeo. Iberia 04 Romeo, espere 3-2 izquierda en Madrid. 3-2 izquierda en Madrid, Iberia 04 Bravo Romeo. 3-2 approche LO, Air France 20 on Pinard to Romeo at flight level at 7000 feet. 7000 feet. Air France 20 Echo, good afternoon, sir. Radar contact 7000 feet, continue climbing flight level 240. Continue climbing flight level 240, Air France 20 Echo. Coordinamos por el chat de Twitch.
No, no sé quién será este, ¿cómo se llama? Juan, en el chat. No sé quién será. Del NBA, qué grande, Oscar. Ah, bueno, claro, por eso PK, ¿no? ¿Y cómo se ha acabado aquí en este canal, tío? Ande, MicroYours. Buenas tardes, tío. Bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Qué tal te ha ido la semana, tío? Yes. Cada día te veo más engalonado, tío, MicroYours. O sea, entre el VIP, la esta de 3 meses plateada y que eres de los pocos, yo creo que conjunto con Jesús Arenas, que tenéis el galón de instructor de los 10.000 bits. O sea, es que, vamos, o sea, la típica imagen esta de los generales chinos con 20.000 medallas, ese ahora mismo es MicroYours. Sacando totis. Hombre, bye goblin. Te veo muy tranquilo. Hoy estoy tranquilísimo, no, no, MicroYours. O sea, hoy acabo de trabajar reventado y además es que hoy estoy súper de chill, tío. Y bueno, aparte es que no hay tráfico. Porque es que el problema es que hay un examen ahora mismo en Alicante y ya sabes lo que le gusta a la gente ir a Alicante, ¿no? Los exámenes. Bueno, acabamos de superar a... Ah, mira, ya se ha desconectado. Claro, que también está por ahí Palma de Mallorca y bueno, supongo que poco a poco irán llegando los tráficos. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo lo máximo que tenemos son salidas, arribadas tenemos poco. Y bueno, pues ya sabéis que aquí siempre se monta la fiesta en Palma de Mallorca, tienen hasta delivery. Pero bueno, ahora sí seguimos siendo el top 1. 043 en ascenso 6.000 pies, ¿cómo estás? United 043, buenas tardes, está en contacto radar, 6.000 pies, continúa ascenso para nivel de vuelo 240. Y continuamos ascenso para 2-4-0. Lo que pasa es que este está siguiendo un poco una salida. Que no es la Nando, ni mucho menos. United 043, ¿me confirma que está realizando la Nando 1 Romeo? United 043, afirmativo, estamos ya virando hacia derecha. Copiado, United 043 en cualquier caso, pasado los 10.000 pies, puede volar directo Nando. United 043, pues pasado de 1.000 pies, volaremos directo Nando. Por cierto, chicos, mira, un pequeño detalle de fraseología, si os puedo enseñar algo, pues estupendo. Cuando vosotros hacéis la primera transmisión en una frecuencia, el indicativo del avión va al inicio, ¿vale? Pero cuando estáis colacionando lo que os dice un controlador aéreo, como en este caso el United, el indicativo va al final, ¿vale? Entonces eso es un pequeño error de fraseología y es importante que lo tengáis en cuenta. La vista horizontal es la actual Echo 2. A ver. La actual Echo 2. Echo 2. Ah, aquí. Anda. Vale, o sea que esta es la antigua pista paralela. O sea, perpendicular. Qué bueno. Abajo, abajo. Recibido Europa. Claro, es que cuando os ponéis tantos 8 es que no se puede decir triple 8. ¿Qué se dice? 4-8 o 8-8-8 póker. Tenemos un chiste malo de Jorán. Vamos allá. Ok, Will. Cuéntame un chiste. Que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno. Qué aburridos son ahora los programas de la tele. Pero abuelito, si eso es el microondas. Bueno, la realidad es que son aburridos los programas de la televisión. Chicos, una encuesta. Moderadores, ponedme una encuesta. ¿Cuántos de vosotros a día de hoy, ¿vale?, seguís programas de la televisión? Me explico, ¿vale? Antes de que contestéis. O sea, la encuesta es, ¿veis programas de televisión sí o no? ¿Vale? Pero voy a explicar el sí. Cuando digo que seguís la televisión es en plan que la veis todos los días, ¿no? En plan, no me vale un programa de, yo qué sé, que os gusta Las Islas de las Tentaciones y la veis una vez a la semana. No, no, todos los días, en plan, yo qué sé, El Hormiguero, todas las noches. O no valen las noticias, ¿eh? Las noticias no valen. Las noticias no valen, me refiero a programas, yo qué sé, series y tal. Porque es que a mí me da la sensación que poco a poco nos vamos moviendo hacia una época en la cual todo el contenido va a ser en televisión de pago, ¿vale?
y a la carta, es decir, Twitch, YouTube, HBO, Netflix, etcétera, etcétera. Me da a mí esa sensación, me da a mí esa sensación. A ver qué opináis en el chat, ¿vale? ¿Veis programas de televisión, sí o no, chicos? Sin contar las noticias, las noticias no cuentan, ¿vale? Iberia 04 Bravo Romeo continúa descendiendo para 5.000 pies. Yo dejo para mi voto también. Iberia 04 Bravo Romeo. France 2 Echo, correction, 2-0 Echo for further climbing clearance, Unicom 2-2 decimal 8, bye. Air France 2-0 Echo, switch to Unicom 1-2-2 decimal 8, thank you, goodbye. Masterchef, dicen por aquí. Eso lo ve mi novia, tío. Yo la verdad es que soy muy malo cocinando. ¿Y sabes cuál es el problema de Masterchef, Cristian? Que es que como lo veas con hambre, lo pasas fatal. Y además yo estuve haciendo dieta hace muy poquito y claro, es una putada. ATC message. Iberia 04, Bravo Romeo, posterior Tobek, vire por su izquierda, rumbo 350, vector final, autorizado Iris Zulu, pista 32, izquierda. Posterior Tobek izquierda 350, vector final autorizado y LS Zulu 32 izquierda, Iberia 04 Bravo Romeo. Supervivientes, que alguien banee por favor a Cristian. No, broma. quien vea aquí Supervivientes, La Isla de las Tentaciones o programas similares de Telecinco, baneados. Odio esos programas, tío. Odio esos programas. No puedo, de verdad que no puedo. La última vez que vi la tele fue el fin de semana pasado. El jefe infiltrado mola mucho, Cristian. Esos programas de Discovery del jefe infiltrado, subastas, aduanas. Buah, me flipan, tío. Me flipan. Vale, pues la encuesta ha ganado 13 votos a que no. O sea, a ver, también es verdad que no es una encuesta realista, porque claro, estoy preguntando a un público que está viendo Twitch. Obviamente, si está viendo Twitch, no está viendo la televisión, ¿no? Entonces es un poco tricky, ¿no? Pero bueno. Como diría el Chocas, no es un buen estudio de mercado. Ay, vaya tela. Vale. De hecho, las noticias tampoco. Tenemos internet. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, ahí sí que me veo identificado. Porque yo, por ejemplo, las noticias las veo en Twitter, ¿vale? Pero claro, veo lo que está sucediendo. No lo que me... Lo que es la información de la noticia, ¿no? Porque el problema es que Twitter te suelta la noticia en plan, yo qué sé, Donald Trump ha hecho tal. Y automáticamente ya ves todos los comentarios, ¿verdad? Porque es que Donald Trump y luego los defensores de Donald Trump, ya, pero es que el otro no sé qué. Y es como una guerra siempre dos bandos, ¿no? Entonces simplemente lo utilizo para saber qué ha pasado y luego pues ya me informo en otros medios, ¿no? United 043, Panamá Salto, Unicom 228, hasta luego. United 043, contamos con Unicom 122, encima, 8, gracias por controlaros. Y hace como 4 meses que no la enciendo. Yo creo que al final llegará un momento que la televisión en casa no va a existir. Va a existir una televisión o un monitor, mejor dicho, con conexión al ordenador o algún aparato de estos tipo, pues lo de Movistar Plus y demás. Pero como tal emisión en televisión, yo creo que va a acabar desapareciendo. Igual me equivoco, A ver, estamos hablando a vista muchos años, Obviamente no va a ser el año que viene, ¿no? Pero yo creo que medios así... ¿Por qué se ha encendido Google? Me da miedo, tío. O sea, cuando se enciende así solo... cosa rara. Iberia 04 Bravo Romeo continúa descendiendo para 4.000 pies. Continuamos para 4.004 Bravo Romeo. Poco a poco va pasando de un adorno más... Sí, efectivamente, como dice el número polar. Yo la última vez que vi la televisión fue hace 5 años. Dice por aquí... Udalupano. Ojo, de nuevo follow. Samu, muchísimas gracias, bienvenido Samuel. Bueno, el supuesto te llama Samuel. Pero bueno, Samu CG72, muchas gracias. Tengo Apple TV y mi tele de 2010 ahora es Smart TV. ¿Existe Apple TV, chicos? Me acabo de enterar. O sea, no consumo Apple. De hecho, me da rabia, pero no sabía que existía Apple TV. ¿Y qué diferencia hay a Javivision? Eso sí, como veas con hambre, efectivamente, es que Masterchef no se puede ver con hambre. El problema es que mi chica lo ve, está acostumbrada a verlo por las noches y siempre se toma algo. Ella es muy delgadita, tiene una ¿esto cómo se llama? Un metabolismo que le permite comer y no engordar. Todo lo contrario a mí. O sea, yo miro la comida y he engordado simplemente con el hecho de mirarla. Entonces, cuando está viendo Masterchef por las noches, pues se come un donut o se come una galleta, una palmera. O a veces se abre una bolsa de Pringles después de haber cenado. Yo son cosas que no lo entiendo.
pues bueno, cosas de gente delgada que se puede permitir, la verdad. Yo como buen estudiante veo Masterchef mientras como mis sobras recalentas. Dice por aquí Álvaro. Yo la verdad os tengo que confesar que esa parte de mi vida no la he vivido. O sea, he vivido la época de estudiante, pero desde una casa con padres. Entonces no he vivido esa experiencia de vivir en un piso, una residencia y ese tipo de penurias. Pobrecitos los estudiantes, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, pues resistencia, chicos, resistencia. Iberia 04 Bravo Romeo, llame torre 18155. 18155, buena toma, hasta luego. 18155 para Iberia 04 Bravo Romeo, suerte con el directo, piloto, hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Quién era? Antonio, grande Antonio. Yo ya ni me acuerdo cuando te vi la tele por última vez. Yo normalmente la tele la veo siempre en la comida, que veo los Simpsons. Unos días sí, otro día veo las noticias, nos alternamos mi hermana y yo. Mi hermana no le gusta los Simpsons, a mí me encantan los Simpsons. Puedo ver perfectamente un mismo capítulo repetido 20 veces, 21, y no me cansaré nunca de los Simpsons. Pero vemos un día alternado, ¿no? Y luego la otra parte que veo es por las noches cuando bajo a cenar, que es un poquito de las noticias, sobre todo la parte final, el tiempo y luego también el inicio del Hormiguero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo único que veo de televisión. Policías en acción. Policías en acción mola. Lo que pasa es que cuando ya has visto muchos capítulos y te los repiten... Yo no he llegado a ese punto. Pero en mi entorno familiar hay mucha gente que ya ha visto muchos capítulos de Policías en acción porque se han fumado Mega o se han fumado Discovery Channel o Discovery Max. Entonces... Pero bueno, esos programas molan mucho. O sea, todo lo que pongan en Discovery Max, Mega, Bima, TV, todo, yo, vamos, como ingeniero esos programas me flipa. Claro, a eso le tienes que quitar los programas estos de río, los que son los típicos americanos locos con barba que están en el río. Los que sí me molaban mucho era la de la fiebre del oro. Esos tíos me molaban, la verdad, los que vivían en Alaska ahí con las batanas... sacando pepitas de oro, esa gente está loquísima, pero mola, tío. Pero sin duda, los que más me gustaban, que ya los dejaron de emitir, al menos en estos canales, no sé si en Fox o alguno de estos de pago lo seguirán emitiendo, Empeños a lo Bestia. No los que estaban la familia esta que vestían de negro, no. El loco de las rastas que era el padre con la hija y el hijo, Empeños a lo Bestia. Eso molaba, tío. O sea, me lo pasaba de bien, tío, viendo esos programas. Eran una locura, tío. Me volaban muchísimo. Qué pena que ya no los pongan. Y si los ponen, pues no los pillo nunca. Yo uso la tele para ver Netflix. Los que tenéis suerte de tener una Smart TV. Es que yo tengo una Smart TV, pero es del año Catapun Chimpun. Entonces realmente no puedo instalar aplicaciones. Pero... Pues no hacemos más que dar dinero para cambiar antenas cada vez que cambia algo de los móviles. No, eso no lo he entendido. Pues no hacemos más que dar dinero para cambiar antenas cada vez que cambia algo de los móviles. Ah, espera, que había un mensaje antes. Todos aquí vemos los documentales dados para dormir la siesta. Yo nunca he sido de ese tipo de personas, Javi. Ni los documentales de la 2, ni tampoco los... lo diré. La Vuelta Ciclista. Nunca he tenido la necesidad de echarme la siesta con la 2, la verdad. Había otras cosas que me producían más sueño. Como escuchar a mi novia. No, esto es broma, ¿eh? No le mandéis el clip, cabrones, que os conozco. Yo he pasado 2 años sin televisión. Recién compré una solo para ver YouTube en pantalla grande. Buena decisión, falta. Y, si, y poco me apuras y lo conectas ya al simulador también, ¿no? Buenas, qué chulo eso, ¿no, Samu? Pues es control aéreo. O sea que hoy me sabe un poquillo mal para la gente que está llegando nueva, que no os puedo ofrecer mucha carga de trabajo, al menos a hora española 7 menos 20 de la tarde. En Ibao viene un poquito más tarde. Pero bueno, esto es un simulador de control aéreo y la verdad es que mola un montón porque cuando tienes mucho tráfico te sientes como en la vida real, ¿no? Lo que pasa es que claro, es que ahora mismo no hay nadie, o sea, lo tiene ahora mismo todo el controlador de torre, que además se los tiene que estar pasando pipa abajo dando autorizaciones y rodajes. Yo es que en aproximación no tengo nada. A veces que en este tipo de días pues tiene sentido cuando estás tú en las dos frecuencias, tanto con aproximación como torre. Porque si no hay una gran carga de aviones en llegada, que es para lo que sirve aproximación. Porque si os habéis fijado, cuando un avión sale, aunque yo también le doy la colación,
realmente es identificado radar SUBA 240, que es el límite del TMA de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tampoco las salidas implican una gran carga de trabajo, ¿no? Lo que sí que implica carga de trabajo es cuando te vienen arribadas a la vez por ambos sectores, por izquierda y por derecha, y tienes que estar ya empezando a hacer un poco de secuencia. Obviamente con 2-3 tráficos no es complejo, pero cuando ya empiezas a tener 5-6 tráficos en arribada, si no hay una parte que sea el control, que ya te los va presecuenciando, aunque no es su trabajo, pero te lo va haciendo si es un buen controlador, se te acumulan y tienes que empezar a dar vectores, sacarlos, meterlos y demás, entonces es más complejo. Pero bueno, de momento estamos tranquilos. Pues estoy un poco más de ya chatting con vosotros. Del trabajo al ordenador y el ordenador a dormir, así todos los días. Pues básicamente casi como lo mío, pero te falta añadir entre medias estudiar. Mi vida se resume en, me levanto a las 8:30, me levanto a las 8, desayuno de 8 a 8:30, entro a trabajar aquí en casa a las 8:30 porque estoy teletrabajando, salgo de trabajar a las 6 de la tarde, tengo para comer una hora entre medias, de hecho como de 2 a 3, salgo de trabajar a las 6, me pego una duchita, me pongo ahí el pijama normalmente o ropa de casa, que ya estoy con ropa de casa, pero me pongo otra ropa de casa y me pongo a estudiar hasta la hora de cenar, ceno de 9:30, 10:30 más o menos, y después de cenar me vuelvo a poner a estudiar hasta la 1 de la madrugada más o menos. Me duermo y vuelto a empezar. Y esa es mi rutina fantástica. La altero un poquito los viernes y los domingos, ¿vale? Porque hago los directos en Twitch, entonces por las tardes no estudio. Y los sábados por la tarde se los dedico a mi chica, que es opositora y es el único día de la semana que tiene libre. Ella también está estudiando. Ole esos Simpsons, decís por aquí. Marcho una orilla a estudiar, que si no luego tengo que quedar hasta las 3, estaré de vuelta a la última hora. Perfecto, ni voy a ponerte un abrazo. Quizás puede ser que corte hoy antes, ¿vale? No lo sé, porque ya os digo que tengo que estudiar, pero también me apetece un poco descansar. Esto al final se podía llamar un jazz chatting. Sí, la verdad es que sí, si no tenemos más tráfico, pues la verdad es que será un jazz chatting. Yo me acuerdo hace años que me pasaba las horas viendo policías en acción. Mola un montón, y sobre todo cuando además lo echan en una ciudad en la que tú vives. Si eso te lo hacen ahí, mola, porque sabes lo que hay, ¿no? ¿Tienes un simulador de vuelo? Sí, Samu, si vienes los domingos, lo que pasa es que justamente este no, porque tengo examen el lunes, ¿vale? Pero normalmente lo que hago es directos los viernes y los domingos hago simulador de vuelo. Y de hecho ahora mismo está esto, esta semana pasada y un poquito atrás, iniciamos una nueva serie en la cual os estoy enseñando a volar dentro de mis capacidades, ¿no? Y vamos haciendo pues un tour que vola bastante, que es bastante exigente a nivel IBAO. Y bueno, pues los domingos lo puedes ver. Yo, de hecho, vuelo Microsoft Flight Simulator. Si por algún casual quieres echar un vistacillo antes de que llegue el domingo la semana que viene, pues puedes meterte en mi canal de YouTube, que ahí resubo absolutamente todos mis directos. Por cierto, no se ha hablado nada de que aquí la gente no da like al vídeo. Tenéis por ahí el último vídeo, chicos, subido, si queréis darle un like. El último fue, mira, fue vuelo. Pues si quieres echar un vistazo, Samu. De pequeño veía Maydays, Catastrophes y Top Gear. Yo Top Gear no, pero Catástrofe sí que he visto. Bastante, además. Skri, grande, buenas tardes, tío. ¿Qué tal? Bienvenido. La vuelta ciclista, ¿eh? Tremendo. Como lo hacen a la hora de cenar. Ese fue un tutorial de cómo ganarse dormir en el sofá. Sí, no, es que realmente. ya está por ahí el clip de duras declaraciones. Eso no se lo mandéis a mi chica por Twitter, ¿eh? Por Instagram no, porque lo tiene privado, pero por Twitter se lo podéis mandar. No, si, Álvaro, si yo por mí, que se llene Madrid. Si yo no tengo ningún tipo de problema, tío. Lo bueno de Madrid es que los puedes meter en cremallera. Efectivamente. Tenéis la opción de meterlos cada 2,5 millas y cada 3. ¿Vale? Mira, tenemos una salida. ¡Oh! ¡Estrés! ¡Un tráfico en frecuencia! Eso bueno no es. Requiere atención. A ver, es que... Ahora, ya he llegado al final del chat. Es que a veces que cuando se me acumulan mensajes no os puedo leer, pero ya os leo en directo. Tienes 1 a 40 minutos de Madrid. Buah, pues es que hasta que lleguéis, madre mía. Mayday lo echan en la otra, creo. Ah, echan Mayday en televisión, chicos. Buenas tardes, transportista. ¿Y qué estudias que te lleva tantas horas? El ATPL. Hice ingeniería aeroespacial transportista hace 2 años y estoy metido haciendo la licencia de piloto. De hecho, ahora estoy acabando, o mejor dicho, estoy a la mitad de la licencia ATPL, que es la teórica de piloto de línea aérea. Vale. Bueno, pues salen con un collision alert. Esto es normal
en salidas, pero se permite siempre y cuando sean salidas que van cada una para un lado, ¿vale? Este collision alert no es un collision alert. Handoff requested. Si son salidas que van cada una para un lateral, se permite salidas simultáneas. ¡Toma ya! Capitán Boquete, bienvenidos a todos. Grande. ¿Cuántos participantes? Requested. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. Para los que no me conozcáis, soy Piloto F22 y estamos haciendo un directo de control aéreo Nibao. Estamos ahora llevando lo que se llama Madrid Aproximación. Así que nada, muchas gracias, Capitán Boquete. Creo que tu directo haya ido maravillosamente bien. Y a todos los que venís, pues nada, si queréis dejar un saludo, bienvenidos. Madrid, buenas, Vueling 1008 en despegue 36 derecha. Vueling 1008, buenas tardes, en contacto, radar 5000 pies, continuo ascenso para 240. Continuamos ascenso 240, Vueling 1008. Madrid, buenas tardes, Iberia 04 Golf Hotel, saliendo por Zamora 5 Lima con este. Iberia 04 Golf Hotel, buenas tardes, está en contacto, radar 7000 pies, continuo ascenso para nivel de vuelo 240. Continuamos ascenso para nivel de vuelo 240, Iberia 04 Golf Hotel, gracias. Salidas en paralelo, correcto, eso se puede hacer, chicos, siempre y cuando con la diferencia esa, ¿vale? Que sean salidas, que sean cada una para un lado, que no se vayan a juntar y bueno, pues obviamente precaución un poco con el controlador para ver que efectivamente están realizando ambos tráficos las salidas estándar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros que los pilotos no las hacen bien porque están usando Microsoft Flight Simulator o cualquier cosa y este tráfico, en vez de girar aquí en Sierra Yankee, sigue para adelante. Esto no se puede, ¿vale? Simplemente que sepáis eso, de Madrid. Copiloto Tronado, muy buenas tardes, ¿qué tal, tío? Nicabos, buenas. Los domingos a las 12 y cuarto en la otra, sí, échame de ahí. Hostias, pues no lo sabía yo, Alfa Pasecas, tío. Claro, que esa hora, la verdad es que si no veía la televisión, a esa hora de la mañana menos. Estoy completamente estudiando. Flight Spain, muy buenas, venimos del stream de Boquete. Ya he visto, tío. Pues nada, muchísimas gracias. Es verdad que acabas de dejar follow Fly Sim. Perdón, Fly Spain, que lo he leído mal. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que venís de parte de Captain Boquete. ¿Qué habéis estado haciendo, chicos? Contadme. ¿Habéis hecho algún bolito por Microsoft Flight Simulator? Sin Boquete. Ah, que Boquete se ha pirado. Ah, no está por aquí. Te veo a tope, piloto. Y me voy a retirar, que te dejo aquí abierto. Un abrazo. Nada, pues a descansar, que supongo que te habrás metido una paliza ahí en el directo. Un abrazo, tío. Muchas gracias por ese raid. Vuelo de Palma a Barcelona y de Barcelona a Santiago. Hostias, es verdad que me habías comentado la última parte, efectivamente. Así que nada, tío. Estoy a tope, bueno, intento estarlo. Tampoco me permite muchos tráficos, la verdad, estar por aquí a tope, porque no tengo mucho, pero bueno. Estamos aquí un poquito de ya chatting, hablando un poquillo de todo. Nada, tío, un abrazo y a disfrutar. A disfrutar de la tarde del viernes. ¿Qué llegada es Madrid, por Iberia Prado? Iberia 04 Golf Hotel. Iberia 04 Golf Hotel, adelante. Sí, ¿sería posible un desvío a la izquierda de unos 10 graditos para evitar formación? Iberia 04 Golf Hotel. Iberia 04 Golf Hotel, sin problema. Viene por su izquierda a 10 grados. Y ya me listo para reanudar navegación propia. Pues nos desviamos 10 graditos a la izquierda y llamaremos para reanudar navegación propia. Iberia 04 Golf Hotel, gracias. Vale, o sea que tenemos formaciones. No sé si vosotros sabéis, sobre todo los que tenéis más experiencia en el Aurora, que yo la tengo, pero no me conozco todo el tema este de las cosas. Creo que se podía pintar cosas en el Aurora, pero no estoy seguro. ¿Alguien sabe cómo pintar? Porque sé que en la vida real pueden pintar cosas y si aquí no está diciendo que hay formación meteorológica, se puede ver en el web. O asomando la cabeza por la ventana, porque es que tengo la sierra aquí al lado de Madrid. De hecho, ahora voy a salir a mirarlo. Voy a salir a mirarlo, ya por curiosidad. Ah, mira. ¿Vale? Entonces, estaba pidiendo 10 grados a la izquierda, supongo, para intentar evitar esto, que ahora mismo está detectado aquí, pero seguramente el piloto lo vea más cercano, ¿vale? Entonces, tenemos ahora mismo formación entrando por la parte norte de España. Me voy a asomar a la ventana, porque como esto lo veo yo en la vida real, porque es que yo vivo cerquita de Madrid, Barajas. Madrid Sur, de hecho. Madrid Sur. Puedo asomar la cabeza y ver la sierra. De hecho, os voy a hacer una foto, chicos.
quizás mejor por la otra ventana. Vale, ya estoy por aquí. Pues sí, hay formación, la verdad. Mira, os voy a enseñar la foto. La voy a pasar al Telegram para poderosla enseñar que se vea bien. Un segundito. Y os enseño cómo lo veo yo desde mi casa. Está alto, ¿vale? La formación está alta, pero sí está sobre la sierra. Vamos a ver. Voy a poner aquí el Telegram. Un segundito. A ver. Guardar imagen. Escritorio. Mirad, esto es lo que yo estoy viendo ahora mismo por mi casa. Y estas son las formaciones que se están haciendo, sobre todo en la parte norte. Es que no se ve muy bien por aquí, pero por aquí está. Se ve como, bueno, pues la sierra de hecho no se ve, está justamente por aquí al final, ¿vale? Y claro, pues hay cosillas, la verdad. Mira, habéis visto mi urbanización. Nunca la había enseñado en directo, la verdad. Así que nada, estupendo. Buen control y chao chao a todo, Kiski. Mima, bueno, ya estoy registrado en Ibao, a ver si después... Nada, sin problema, Captain Boqueta, tío. Se me ha bugado el FMC del 787. Vaya, qué raro. Qué pena. Otro piloto más de Ibao que no sabe volar sin FMC. Era broma. Lo del área, dices. No sé exactamente, Javi. Yo sé que se podía poner algún dibujo en la vida real. Pero yo no sé si aquí se podrá... No, yo creo, es que yo no creo que aquí se pueda dibujar aquí ni abajo, en la plantilla. No sé. Pues listos para volver a navegación propia Iberia 04 Golf Hotel. Iberia 04 Golf Hotel, resuma navegación propia y para más alto ya puede llamar... corrección, monitorizar, mejor dicho, Nikon 22.8. Hasta luego. Pues reanudamos navegación propia y pasamos con un Nikon en 22.8. Muchísimas gracias, buen día, hasta luego. Iberia 04 Golf Hotel. Salgo en la tele. No sabía que estaba dando control. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Sabes por qué no te he entendido, Eucaviation? Porque tiene ese mismo color y el Prime también, como Álvaro. Y me había confundido con Sierra Bow. Y digo, ¿qué está diciendo ahora Álvaro? Salgo en la tele. No sabía que estabas dando control. Sí, siempre. Todos los viernes, Eucaviation. Todos los viernes de 6 a 8. El pesado de Madrid de aproximación soy yo. Eso lo pongo en el Remarks. ¿Tenéis grupo de Telegram? No tengo grupo de Telegram. No tengo grupo de Telegram. Simplemente que me gusta pasarme las cosas de ordenador a móvil vía un chat de estos guardados de Telegram. Pero no, trabajamos con Discord. Captain Boquete, pues si te quieres unir. En el Discord de la edición te he dejado un screenshot del radar meteorológico. A ver, vamos a echar un vistazo. Ah, tú eras el Iberia. Un vistazo, a ver. ¿En qué chat? ¿Me lo habéis dejado, chicos, en el de pilotos? A ver. Eva. Si es en el de pilotos... El Vuelin 1008 alcanzando el nivel 240. Vuelin 1008 para más alto. Monitorizo Nikon 28. Buena tarde, hasta luego. Pues Nikon 28, buena tarde. Vuelin 1008. ¿Esta es tu foto? ¿Esta es tu foto en Eucaviation? No creo, ¿no? ¿Dónde me la habéis dejado tú? Ah, aquí, vale. Ah, coño, que eres Alberto, joder. Alberto, dime, tío, soy Alberto, es que no sabía quién eras, tío. Claro, te veo la foto y ahora ya sé quién eres. Joder, es que os ponéis unos nombres a veces en Twitch. Bueno, hablo yo. vale, perfecto, Alberto. Hostias, claro. Pero espera un momento. Tú me habías pedido 10 grados a la izquierda. No entiendo. Suelo separar una cosa de otra. No, pero me acabo de rayar mucho. O sea, tú me acabas de pedir
10 grados a la izquierda para meterte contra las nubes, ¿o cómo? Ah, que tú eras el Vueling. Vale, 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 vale. Claro. Ah, hostia, ahora me cuadra. Vale, vale, vale. Claro. Es que digo, si el loco de Liberia me ha pedido 10 grados a la izquierda y la formación estaba a la izquierda, es que le gusta el rock and roll, ¿eh? Vale, vale, entendido. Claro, entiendo que hacia el otro lado, pues obviamente habrá también una curiosa. Sí, ya, bueno, ya lo habéis visto. Desde mi casa se ve todo súper con una calima de la hostia. Y bueno, pues mira, bueno saber lo que tenéis por aquí, formaciones, para al menos cuando salgan los tráficos, si requieren. Ya sabéis que no todos los simuladores lo tienen, pero bueno. Qué pena, tendré que recibir tus hermosos vectores. Ay, qué pena, Molplay. También podrías aprender a volar una aproximación convencional. Pero si quieres vectores, no pasa nada, yo te los doy. Para probar la resistencia del avión, hombre, efectivamente, Alfa. Alguien tendría que hacerlo. O sea, los pilotos de los test pilot funcionan bastante bien. Yo hice ensayos en vuelo, no muy profesionales, pero de planeador. Desde entonces me apodaron de una manera en alemán que no diré. Bueno, a ver, no, se puede decir, pero no vais a entender nada, la verdad. Que hace ¿cuánto fue? La verdad, os lo puedo confirmar, porque tengo una colección aquí a la izquierda de aviones, y esa colección de aviones me gusta comprarme un avión cada vez que vuelo en una compañía aérea diferente, ¿no? Y cada avión por la parte de abajo tiene un escrito que me indica cuándo me compré esa maqueta, en qué año y en qué viaje, ¿no? Y en concreto tengo una que me recuerda a esa anécdota que os digo, que me pusieron un apodo cuando fui a Alemania a volar en vuelo a vela. Y de hecho ese vuelo que hice, que fue en Air Europa, ¿vale? Me compré obviamente el 787, porque el 737 ya lo tenía, pero el vuelo fue en el 737, ¿no? Y fue un vuelo muy especial para mí porque fue el primer vuelo de mi vida que pude hacer desde la mitad de vuelo hasta el final, incluido aterrizaje, vuelo en cabina. O sea, nunca me lo habían permitido. Y ese día fue espectacular. Aterrizamos en Frankfurt, o sea, desde crucero hasta el aterrizaje y plataforma, y hasta que salió todo el mundo del avión. Allí en Frankfurt estuve en cabina y no sé, tío, se me saltaban las lágrimas. Era, no sé cuántos años tendría. Pues mira, fue en el año 2018, o sea, hace 3 años, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue un viaje que hicimos con el club de vuelo a Alemania, a volar vuelo a vela, a un evento que se llama Sommertreffen, que es donde se juntan cada año en verano en el IDAFLIG, que es una convención de asociaciones. Cada asociación se llama ACAFLIG, ACAFLIG Madrid, ACAFLIG el que sea, ¿no? Y se juntan todos a través del IDAFLIG, ¿no? Entonces fuimos, el IDAFLIG organiza pues el Wintertreffen, que es en invierno, el Sommertreffen, que es en verano, en fin, ¿no? Entonces en ese evento pues bueno, estuvimos haciendo ensayos en vuelo. Y por cosas que pasaron, me pusieron un mote. Salimos todos con mote, ¿no? Y entonces el mote, que lo voy a decir, bueno, lo vais a entender, es Zahan. Se escribe Thatcher. Z-A-C-H-E-R-N. Se pronuncia Zahan. Y entonces, allí se me conoce como Zahan. Alguno que sea del club de vuelo lo entenderá. ¿Qué decís por aquí por el chat? ¿Es gratuito el qué? Sí, sí, es todo lo que se ha divado Guadalupano, es completamente gratuito, y es la magia de Ibao, ¿no? Que todo lo que se ha divado es gratuito. Hay otros servicios de control y de piloto que no son gratuitos, pero tanto Batsim como Ibao son dos plataformas, son totalmente gratuitas. Estoy hablando de Batsim sin tener ni puta idea. Si alguien sabe que Batsim cuesta algo, sé que el uso normal no, a lo mejor hay alguna cosa, pero yo sé que Ibao 100% es gratuito, que es lo que conozco. Qué tranquilito te veo sin Wizzair por aquí rebotando. Micro George, ya lo sé, tío, ya lo sé, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y Palma de Mallorca directamente no aparece ni los aeropuertos más congestionados de todo de todo el mundo. Es que nosotros estamos el top 1 y no hay nada. Es que esa es la sorpresa, mirad. O sea, es que estamos top 1 del mundo en aeropuertos. 10 arribadas, 17 salidas. Muy buenas, Thor 289 no, con usted a 15 millas de Prado. Este es Moleplay.
Sector 289, buenas tardes, está en contacto radar nivel de vuelo 310. Vuele directo a Svin y espere la pista 32 izquierda. Copiados, tengo su izquierda y si los podría dar un vector a Svin, ya que tenemos bugueado la FMC y como le demos a dar un directo, probablemente nos curamos. Le voy a dar un Tor 289 recibido, pues vire por su izquierda, rumbo 280. Directamente al localizador. Copia, de izquierda rumbo 280, Tor 289. Tor 289 puede iniciar descenso para 10.000 pies con QNH1016. Teniendo para nivel de vuelo 10.000 pies con QNH1016, Tor 289. Charlie Sierra 142, buenas tardes, en contacto radar 6.000 pies. Puede continuar descenso para nivel de vuelo final 150. Continuamos ascenso para nivel de vuelo 150, Charlie Sierra 142. ¿Dónde va? Mariano, Barcelona. Buenas tardes, Europa 78 Lima, a 20 millas del punto Nontur, nivel de vuelo 150 con usted. Europa 78 Lima, muy buenas tardes, está en contacto radar 11.000, nivel de vuelo 150. Para su información, precaución en la zona de la Sierra Madrid, reportado formaciones de cumulonimbos por tráficos precedentes. Puede iniciar llamar para descenso. La pista en servicio, espere la 32 izquierda. Tenemos la pista 32 izquierda y estaremos listos para el descenso de Europa 78 Lima. Europa 78 Lima recibido, pues inicialmente descienda para 12.000 pies, con Eches 1016. Pues para 12.000 pies, 1016, Europa 78 Lima. En Madrid tienes una aliada, como se desconecte Torre, te comes el mojón. Ojalá se desconecte Torre, chicos. O sea, de verdad. Necesito hacer algo en el directo, chicos. Necesito hacer algo. Te aburrío. Hand off requested. ¿Puedes deletrearlo, please? ¿El qué? Ah, el... Ya me he perdido, no sé qué querías que deletrease. Teníamos que haberte pillado el beat al Wizard 1.5. Pues sí, la verdad que sí. Para conocerlo, la verdad. De todas maneras, chicos, iniciar aquí el descenso es muy pronto, la verdad. Pero bueno, si lo ha pedido, lo ha pedido. María, yeah, presentación, muy buenas tardes. Siberia 0576 en salida Zamora 5 Lima a través de 5.000 pies. Iberia 0576, buenas tardes. Está en contacto radar 5.500 pies. Continúa ascenso para nivel de vuelo 240. Continuamos ascenso para nivel de vuelo 240, Iberia 0576. Iberia 0576, para información, los tráficos precedentes en la Zamora 5 Lima han reportado formaciones de cumulonimbos en la Sierra de Madrid. Información copiada, muchas gracias. Iberia 0576. Molplay, está siendo 280, esto es un 270. Que te estoy viendo, porque te haya dado un rumbo directamente al localizador y estás haciendo un 270. Revisa ahí un poco el heading. Tor 289, vire por su derecha rumbo 280. Derecha rumbo 280, Tor 289. ¿Cómo se cambia la preferente en Aurora? Pues mira, chicos, os lo enseño. Os pongo la pantalla derecha. Este es el otro monitor que nunca veis, ¿vale? Vosotros veis siempre... Ya se me ha bugueado. Últimamente se me buguea esta pantalla, no sé muy bien por qué, tío. Vale. Entonces vosotros veis la derecha, perdón, no veis la derecha, entonces aquí tenéis la configuración de las pistas. En esta parte que es la ventana de airports, pincháis aquí en el aeropuerto que queráis y aquí os venís a las pistas y configuráis tanto las llegadas como las salidas, pinchando en estos iconitos, ¿vale? Ibao te da una recomendación, pero no suele ser muy fino, ¿vale? Pone que están las otras dos pistas, la configuración sur, ¿pero por qué? Porque Ibao no tiene en cuenta, a ver que os quito esto ya, Ibao no tiene en cuenta el detalle que se cogen las pistas cuando pasan los 10 nudos. Eso lo tendrían que arreglar, la verdad. Entonces, bueno, un poco faenilla. Hola, Macalcri. Buenas tardes, tío. X-Plane. ¿Qué pasa con X-Plane? No vuelvo a volar con este 787 jamás. Pues tenía yo intención de probarlo, tío. Pero ya se me han quitado las ganas. Perdón, tenía puesto 270. Nada, no te preocupes, Molplay. Para eso estamos los controladores aéreos. Para resolver las cagadas que hacéis los pilotos.
Me tendría que haber incluido porque yo también soy piloto, pero bueno, no pasa nada. Era por hacer la gracia. Handoff requested. Nada, go around y pa'lante, efectivamente. De hecho, del Thor me espero un go around mínimo. O sea, Moleplay siempre que viene hace un go around. La última vez lo hizo con Labor. Hoy supongo que hará otro. Madre, ¿qué tal? Otra vez a mi ascend, 4 kilo, Zamora 5, Lima, departure. Transavia 7-4 Kilo, good afternoon sir, 5,000 feet, continue climbing flight level 240 for your information. Preceding traffic has reported cumulonimbus over the mountains in Madrid. Okay, climbing 240 and copy information, 7-4 Kilo, thank you. Tor 289, continúe descendiendo para 8,000 pies. 8,000 pies, Tor 289. Venga, va, que esto se anima, chicos. Que tenemos ya más de dos o tres tráficos en pantalla a la vez. Ahora es cuando se me cae Aurora. Ya sabéis que siempre Aurora se cae en algún momento del directo. Normalmente suele ser cuando peor me viene. O sea, cuando están 27 tráficos en final haciendo una secuencia de la hostia. Para mí, porque yo tampoco tengo mucha experiencia. Y en ese momento es cuando se cae Aurora, ¿vale? O sea, no, de momento que no tenemos jaleo, Aurora funciona bien. El problema es cuando menos te lo esperas, ¿no? Pero bueno. Ya encontraremos la forma de pasarte a XPlay. No me vais a pasar. O sea, ya lo digo yo. Solamente por la pereza de instalar un nuevo simulador y de ocupar más en el disco duro, no lo vais a conseguir. Puedo estar perfectamente tranquilo. No pasa nada. Y más sabiendo que PMDG está empezando a asomar la cabeza. Entonces ya sí que no. En el momento, chicos, que metan el 738, no voy a volar otro avión en el canal. O sea, guarden tweet. He bromado, ¿no? Pero bastante, bastante accurate. Lo que no sé. O sea, ¿qué avión lleva este? Ah, vale, es una TBM. Claro, es que cuando me ha pedido 150 final para Barcelona. Claro, he dicho, hostia, qué cosa más rara, ¿no? Si un tráfico a Barcelona puede subir perfectamente por encima de los 300. Pero claro, es una TBM. Una TM 900. De hecho, usted alguna vez estará con el Fly Simulator, el compañero. Entonces, bueno, me cuadra más. Aún así, no sé exactamente cuándo es el techo de la TBM. 150, seguramente, pues a lo mejor será Aerovías de baja. A ver qué sigue. Upper November 870. Hostias, entonces esto es raro, ¿eh? 150 final para esta aerovía, no sé si lo puede hacer. Eso ya es un poco más cosas de control, de área, ¿vale? No es cosa más de aproximación. Pero hasta donde llega mi entendimiento, esto es una ruta de alta. ¿Por qué? Porque lleva el upper, ¿vale? Entonces, 150 para una upper, tengo dudas, la verdad. Pero como no lo tengo seguro, no lo voy a corregir, obviamente. Vale, chicos, importante con este detalle, fijaros. Este cruce, ¿vale? Ya lo tenía planeado de antes, pero sobre todo, asegurar que estos tráficos, antes de cruzar la llegada de Nontudo Charlie, que han pasado los pies correspondientes para que el cruce sea limpio y no tengamos un problema, ¿no? Tor 289, continúe descendiendo para 6,000 pies. 6,000 pies, Tor 289. Los procedimientos de Warround los tienes publicados. Avión de medianoche. Está respondiendo a Moleplay, a ver qué dice. El autopilot se ha roto también, el 320 lo tienes que probar. Ah, pero tú sabes, igual si hago un guarrón con este avión me tienes que dar vectores. Bueno, los tienes publicados, como dice Avión de Medianoche, los procedimientos, Moleplay. Obviamente, si hay algún tráfico en frustrada me pide vectores, sin ningún tipo de problema. Además, tengo la gran suerte, aunque yo tengo aquí la chuleta de control aéreo, ¿vale? De Madrid Norte, configuración norte. Tenemos aquí en Aurora una pequeña chuletilla, que si os fijáis, tenemos aquí un botoncito que activa el guarrón de la 32 izquierda, ¿vale? Entonces podemos vectorizar acorde a esto. No es muy complejo de seguir. O sea, hay procedimientos de warrun mucho más complejo. Pero bueno, allá depende un poco de la pericia del piloto y si se ve preparado para hacer ese tipo de procedimientos sin una FMC. La historia de siempre, chicos, que hay que aprender a volar sin FMC. Estamos muy mal acostumbrados. Iberia 0576. Iberia 0576. Sí, simplemente para reportar que llegando a disco sigue habiendo bastante cumulonimbus. Actualmente estamos ya por encima, pero para tráficos que lleguen. Iberia 0576. Iberia 0576, recibido. Break. Transavia 7-4 kilo. Copio la última transmisión del compañero. Copia de información, gracias. Estupendo, gracias.
Sí, o sea, el otro tráfico más o menos iba a 180, ¿vale? Madrid, bueno, y buenas, y después 22, Iberespress 22, Max, Zamora 48, ¡Alvarito! Iberespress 22, Yulemay, buenas tardes, Álvaro, en contacto, radar, nivel de vuelo 250. Voy a iniciar descenso para 10.000 pies, con IHS Madrid 1016. 10.1016, buenas, Santi, Iberespress 22, Yulemay. Iberespress 22, Yulemay, recicle transponder cuando pueda 0044. 0044, 22, Yulemay. Qué grande, Álvaro. Álvaro, no sé si me la va a liar. Si me la lía, me alegraría, porque así tendría algo que hacer. Ah, es broma, lo que quieras, Álvaro. FSLab dice que el MFSF es el futuro de los simuladores, correcto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que obviamente hay que darle el tiempo y ser pacientes. Es que hay gente que ya se piensa que cuando va a salir va a ser un X-Plane. La X-Plane lleva muchos años, chicos. Dadle tiempo. No, no que principiar, disfrutar del proceso. Es que algunos me dicen, ah, pero es que a mí no me gustan los simuladores incompletos y me voy a X-Plane a volar. Chicos, disfrutad del proceso. Volar aviación general. Ver cómo poco a poco un día vuelas cuatro vientos y al día siguiente te meten una actualización del World Update y ves hasta el culo del operario de cuatro vientos. O sea, disfrutar de ese proceso. Porque claro, cuando llegas al simulador y existe ya todo, no se aprecia igual. No se aprecia igual. Es diferente. Es como cuando eres. Muy buenas tardes, el Iberia Express 25 Mike a nivel 250 volando Ávila. Este es este micro, George. Te pillé. Iberespress 25 Mike, buenas tardes, Micro George. Contacto radar a nivel de vuelo 250. Recicle transponder 0053 y espera la 32 izquierda. Te he pillado. 0053, esperamos 32 izquierda y listos, descenso. Iberespress 25 Mike. Iberespress 25 Mike, descienda para 11.000 pies, con H 1016. Bajamos para 11.000 pies sobre 1016. Iberespress 25 Mike, gracias, Santi. Iberia 0576 para más alto, Unicom 28. Buenas tardes, hasta luego. De vuelo 130. Iberia 0576, Unicom 28, hasta luego. Vale, Iberia 0576. Tor 289, iré por su derecha, rumbo 2. Corrección, 300, vector final autorizado, ILS Zulu, pista 32 izquierda. Pues derecha rumbo 300 autorizado, si el Zulu 32 izquierda, Tor 289. Y Tor 289 descienda ya para 5.000 pies. Y 5.000, Tor 289. Iberia 9025, buenas tardes, está en contacto radar 11.000 pies, continúa ascenso nivel de vuelo 240. Ascendemos a nivel de vuelo 240, Iberia 9025. Europa 78 Lima, vire por su izquierda y vuele directo Tobec. Así, así. Venga, tráfico. Europa 78 Lima, nos hemos quedado sin FMC. ¿Nos podría, por favor, pasar un vector directo a Stobek? Europa 78 Lima, viene por su izquierda, rumbo 130. Izquierda, rumbo 130, Europa 78 Lima. Europa 78 Lima, continúe descenso para 8.000 pies. Continúa 8.000 pies, Europa 78 Lima. Transavia 74 kilo para más alto, Unicom 28, buenas tardes, hasta luego. 22 days, thank you. TMA, tu muerte asegurada. Nah, hombre, Magacris, esto es fácil. Esto es fácil. Esto es sencillito. Cachupa, hombre. Y más estos dos tráficos que les tengo a precio y se. Bueno, ojo con esto, ¿vale? Iberespress 22 Julian May, reporte indicado. 270 reduciendo para 250 Julian May. Iberespress 25 May, reporte indicado. Indicada 330 para el 25 Mike. Iberiaexpress 25 Mike, reduzca 250 y viré por su izquierda 150. Reducimos para 250 y por la izquierda 150. Oh, claro. Iberiaexpress 25 Mike. Iberia 25 Mike, disculpe, por su derecha 150. Por la derecha 150, 25 Mike. ¿Por qué hago esto, chicos? Para sacarle de la ruta y espaciarlos un poco. Acabo de activar aproximación en el avión y no sé lo que está haciendo. Si me permite, voy a dejarle a ver qué hace y si no, lo cojo manual. Tor 289 recibido. En cualquier caso, está usted completamente desviado del localizador. Para volver a encontrarlo, viré por su izquierda rumbo 290. Sí, sabemos que estamos lejos del localizador. Solo queremos ver qué hace el avión. Tor 289, pues tengo tres tráficos en arribada, así que creo que no es un buen momento para probar. ¿Tiene visual con la pista?
negativo, no te muevas del sol. Toros 8-9, recibido. Pues vire por su izquierda 290 e intente aceptar el localizador. Copio 8-0 y lo intentaremos, Toros 8-9. Europa 7-8 Lima, continúe descenso para. 7. Corrección, para 6.000 pies. Continuamos para 6.000 pies, Europa 7-8 Lima. Entonces, esto que le voy a hacer a Álvaro es simplemente. Perdón, Álvaro, no, a Micro George. Es desviarle 10 graditos para que se vayan espaciando. Porque cuando tú sacas un tráfico de una ruta, el camino que haces es más largo, ¿vale? Y así los vamos espaciando un poquito. Y de momento. Es que ese es el problema. Que cuando están. Muy juntos. Iberexpress 25 Mike, pared descenso 150. Detenemos el descenso a nivel 150, Iberexpress 25 Mike. Se han juntado bastante. Vamos a espaciarlos. Iberexpress 22 Juliet Mike, vire por su izquierda rumbo 100. Izquierda 100, 22 Juliet Mike. Quizás tendría que haber estado un poco más hábil y verlo. Muy buenas, Madrid, altura 9004. Última estación llamando, reporte posición. Muy buenas, Madrid, altura 9004. Estamos en Cuatro Vientos. Tenemos un vuelo, un Zulu para Granada. Natura 9004 recibido, pues en un minuto estoy con usted. Espere. Iberia 9025 para más alto, Unicom 228. Hasta luego. Pasamos a Unicom 122 decimal 8, Iberia 9025. Iberexpress 22 Juliet Mike, pire por su derecha rumbo 120. Derecho 120, 22 Juliet Mike. Solicitamos cambio de frecuencia, Charlie Sierra 142. Charlie Sierra 142 para resto de ruta, Unicom 28, buena toma en Barcelona, hasta luego. Pasamos a Unicom, muchas gracias por el control, Charlie Sierra 142. Tor 289, descienda a 4.000 pies, ¿tiene la pista ya a la vista? Incoming chat message. 4.000 pies y aún no tenemos la pista a la vista, lo estamos cogiendo en manual, intentando seguir el ND de Tor 289. Tor 289, recibido para su información. Está usted en la milla 9 del localizador y unas 2 millas desviado a la derecha. Copiado, sabemos. Gracias, Tor 889. Iberexpress 25 Mike, puede continuar descenso para 11.000 pies. Continuamos descenso para 11.000 pies, Iberexpress 25 Mike. Iberexpress 22 Juliet Mike, continúa descenso 7.000 pies. 7.000. Entonces, como digo, lo que está haciendo es separar un poco a Micro George, que se han juntado en la arribada. Entonces, vamos a secuenciar los tráficos para que esté entre primero, luego entre Álvaro y por último entre Micro George. Tor 289, para su información, en el presente rumbo se va a incorporar usted entre la milla 6 y 5. Confirme establecido o, por lo contrario, con pista a la vista. Sí, tenemos pista a la vista e intentaremos acabar en manual, Tor 289. Vale, me está diciendo Torre que van a cerrar, así que fiesta. La noche fiesta. Bueno, vamos a poner con el 4 vientos. Incoming chat message. Vale, a ver. Natura, Zulu, tal, 4 vientos, visual Granada. Vale. Natura 9004, ¿listo a copiar? Afirma, Natura 9004. Natura 9004, plan visual aprobado a Granada. Salida será por punto Whisky. Pista en servicio la 27 en 4 vientos. QNH 1016. Y responda 5021. Respondemos 5021, salida por Whisky, QNH, el campo 1016. En uso la 27, Natura 9004. Natura 9004, colación correcta, perdón. Cuando listo, rueda al punto de espera de la 27 vía Puerta Bravo. Rodamos por Bravo al punto de espera de la 27, Natura 9004. Hand off requested. Tor 289, torre va a desconectar, así que la autorización se la daré yo. Viento es 190 grados, 6 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Realizo
realizaremos un motor y el aire, Torres 89. Torres 89 recibido, pues realice la frustrada estándar de la 3-2 izquierda Zulu y ya me listo para iniciar la aproximación. Copia de frustrada estándar 3-2 izquierda, llamaremos listos Torres 89. Europa 78 Lima, desciende a 5.000 pies. Descendemos a 5.000 pies, Europa 78 Lima. Iberia 25 Mike, continúe descenso para 8.000 pies y puede virar ya por su izquierda rumbo 110. Continuamos descenso para 8.000 pies y por la izquierda 110. Iberia Express 25 Mike. Lince 1002 en mi frecuencia. Lince 1002 con usted en salida de la 36 derecha. Lince 1002 buenas en contacto, radar 10.000 pies, QNH, perdón, continúa ascenso para 240. Se puede ir el QNH, tío. Continuamos ascenso para 240, Lince 1002. Vale, chicos, ya tengo también torre. Se complica leer el chat, disculpa. Muy buenas tardes, esto va a ser divertido. Silver 152, listos para puesta en marcha. Última estación llamando, repite indicativo y posición, por favor. Muy buenas tardes, Barajas. Aproximación Silver 152 en el stand 130 de la rampa 3, en la rampa sur, corrección, listos para puesta en marcha. Silver 152, puesta en marcha aprobada. Puesta en marcha aprobada, Lince 152. Europa 78 Lima, vire por su izquierda rumbo 050 y descienda a 4.000 pies. Vector inicial. Corre. 050 y 4.000 pies, Europa 78 Lima. Creo que era 050, ¿verdad? Sí. El motor para la frustrada, Torres 89. Torres 89, repita. Requerimos vectores para la frustrada, Torres 89. Torres 89 recibido, continúa ascenso a 5.000 pies y mantenga presente rumbo de momento. Copio a 5.000 pies y presente rumbo a Torres 89. Torres 89, disculpe, asciende a 6.000 pies. Sí, Lince 2255. Torres 89, asciende a 6.000 pies, disculpe. Copio a 6.000 pies, Torres 89. Iberespress 22 Yulemay, reduzca a 210 nudos. 2102, Yulemay. Iberespress 25 Mai, reduzca 200 nudos. Bajamos para 200 nudos, Iberia 25 Mai. Iberespress 25 Mai, no va a ser necesario. 210, 210. 210 para el 25 Mai. Iberespress 22 Juliet Mai, continúa descenso 5.000. 5.000, 22 Juliet Mai. Iberespress 25 Mai, descienda a 6.000 pies y vire por su izquierda rumbo 090. Corrección, 080. Para 6.000 pies y por la izquierda 080, 25 Mai. Buenas tardes, Madrid de aproximación. Solicitamos rodaje Lince 2255. Lince 2255, rodaje a punto espera la 36 derecha, vía interior, puerta 3, Michael Norte, November Yankee. Rodamos hasta la 36 derecha, Michael Norte, November Yankee. Lince 2255. Tor 289, vire por su izquierda, rumbo 290. Uy, se ha caído la Aurora. ¡No me jodas! Tor 289. Fallo de comunicación. Pues no sé cómo lo vas a hacer. Si no estás... Es que no puedes hacer eso. Vale, buenas, Samiri 21 Lima Alfa. Última estación llamando. Espere, break, break. Europa 78 Lima. Vire por su izquierda. Disculpe, rumbo 310. Vector final autorizado. Ilse Zulu, pista 32 izquierda. 3-1-3, vector final, tenemos para Lince, la 3 izquierda, Europa 78 Lima. Iberia Express 2-2, negativo, anule la transmisión, última transmisión. Break, break, Tor 289, Madrid. Es que no puedes hacer un fallo de comunicaciones small place si te estoy dando vectores, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Madrid, Natura 9004, listo, salida. Natura 9004, Pinar 2 Romeo, viento 250 grados, 2 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Confirma para Natura, que estamos en 4 vientos.
Uf, joder, disculpe. Que le he confundido otro tráfico en el umbral de la 36 derecha. Naturaz, 9004, viento en 4 vientos. Le confirmo, variable 2 nudos, pista 27 autorizada a despegar. Posterior, llame alcanzando whisky. Pista 27 autorizada a despegar, Natura 9004, llamamos alcanzando whisky. Iber Express 22 Julie Mike, izquierda, rumbo 100. Cierro, gracias, Cárdenas. La aproximación es muy buena, Siberia 3440 a 320 en el 362 con información y todo listo, copiar a París. Siberia 3440, buenas tardes, es número 1 para la copia, espere. Approach Lufthansa 804, ready for departure, 36 right. Lufthansa 804, Pinar 2 Romeo, the wind is calm, runway 36 right, clear for takeoff. Clear for takeoff 36 right, Lufthansa 804. Lince 1002 para más alto, Unicom 228, hasta luego. Con Unicorn en 228, gracias Santi, Lince 1202. Tor 289, Madrid. Adelante para el Tor 289. Tor 289, sí, veía un fallo de comunicaciones. ¿Confirma que me recibe? Ahora le recibo 5, antes teníamos problemas para recibirle, Tor 289. Tor 289 recibido. Como está virando por su izquierda, entiendo que está siguiendo el procedimiento estándar y que no requiere más vectores. Claro. Se afirma, lo estamos intentando, Tor 289. 289 recibido, ya me listo para iniciar de nuevo la aproximación. Break, break, Iberia Express 22 Julemay, vire por su izquierda, rumbo 350, vector final autorizado irse Zulu, pista 32 izquierda y descienso para 4000 ya. 350, 4000 autorizado irse Zulu, 32 izquierda, Iberia Express 22 Julemay. Iberia Express 25 May, vire por su derecha, rumbo 090. Por la derecha 090 para el 25 Mike. Iberia Express 25 Mike puede descender ya a 5000 pies. Bajamos para 5000 pies, Iberia Express 25 Mike. Europa 78 Lima, establecidos en el localizador de la 32 izquierda. Europa 78 Lima, viento en calma, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Vientos copias, autorizados a aterrizar, Europa 78 Lima. Iberia 33, corrección, 3440, estoy con usted en un minuto. Requerimos vector al ILS para 32 izquierda, Tor 289. Tor 289 recibido, vire de izquierda rumbo 180. Izquierda rumbo 180, Tor 289. Alcanzando whisky, Natura 9004. Natura 9004 recibido, ya me listo para abrir el plan de vuelo instrumental sobre Toledo. Por el momento, altitudes visuales, QNH1016 en Madrid y no ningún tráfico visual reportado en la zona. Volamos Toledo, alcanzando Toledo, le llamamos para cambiar instrumental, Natura 9004. Iberia Express 25 May, vire por su izquierda, rumbo 050, vector inicial. Por la izquierda 055, vector inicial 25 May. Iberia Express 25 May, negativo 050. 050 por la izquierda, 25 Mike. Iberia 3440, ¿está listo a copiar? Adelante, Iberia 3440. Iberia 3440, listo a copiar. Iberia. Disculpe, Iberia 3440. Autorizado a Lima Foxtrot Papa Oscar vía. Robledillo 2 Romeo, pista 36 derecha, iniciales de 1-3000 pies, QNH es 1016 y responda 0454. Pues autorizados a París, vía ruta plan, salida 36 derecha, iniciales de 1-3000 pies sobre QNH 1016, Robledillo 2 Romeo, respondemos 0454, Iberia 3440. Iberia 3440, colación correcta. 3440, listo, puesta en marcha y retrocesor. Puesta en marcha y retroceso aprobado encarando al sur. Puesta en marcha y retroceso encarando al sur, Iberia 3440. Madrid, buenas. Madrid, buenas. Ameri 2-1 Lima Alfa. Ameri 2-1 Lima Alfa, le llamo en un momento. Break, break. Iber Express 25 May, descienda ya. Bueno, manténgase de momento a 5000 pies y puede ir virando ya por su izquierda rumbo 350, vector final autorizado a irse Zulu, pista 32 izquierda. Por la izquierda 350, autorizados al localizador 3 izquierda, 25 Mike. Ameri 21 Lima Alfa, pase su mensaje.
Listos, puesta en marcha, no requerimos retroceso en el 134. Ameri 21 Lima Alfa, puesta en marcha aprobada. Puesta en marcha aprobada. Lufthansa 804 identified on departure, continue climbing flight level 240. Continue climbing flight level 240. 16 tráficos en frecuencia, esto es lo que yo quería, chicos. Esto es lo que yo quería. Sí, señor. Muy buenas, Cipre Express 39026, gate 360, information echo, requesting clearance to Tenerife. Iber Express 39026, Royal Sir, your number F1 for copy standby. Iberia Express 25 Mike, vire por su derecha 10 grados para vector final y reduzca a 160, por favor. Por la derecha 10 grados y me dice indicada. 160, por favor. 160, Iberia Express 25 Mike. Madrid, aproximación, el INCE 1002 nos está fallando un motor, solicitamos volver al aeropuerto si es posible. El INCE 1002, ¿confirme está declarando usted en Mayday? Esa firma, declaramos Mayday, el INCE 1002. El INCE 1002, recibido Mayday, actualmente pistas en servicio disponibles, 32 izquierda, 32 derecha, ¿confirme pista que va a requerir? La 32 derecha, el INCE 1002. El INCE 1002, recibido por el momento, vire por su izquierda rumbo 290. Izquierda 290, lince 1002. Iberespress 25 Mai, descienda ya para 4000 pies. Descendiendo para 4000, 25 Mai. Lince 1002, descienda a 8000 pies, QNH Madrid 1016. Descendemos a 8000 pies con el QNH 1016, lince 1002. Europa 78, pista 3, izquierda liberada por Lima 3. Europa 78 Lima, bienvenido a Barajas. ¿Algún stand en concreto? Negativo, cualquiera nos vale. Europa 78 Lima, recibido. Pues rueda a terminal T3, vía alfa, puerta 5, interior. Están a discreción. Pues alfa, puerta 5, interior. Están a discreción. Europa 78 Lima. Madrid, Natura 904, solicitamos finalizar el visual y cambiar instrumental. Natura 9004, recibido, pues plan de vuelo instrumental abierto a las 3.2, continúe ruta con navegación propia y ascienda ya para final requerido 240. 200 para nosotros, Natura 9004, es una técnica inconveniente, nivel 200. Sin problema, pues nivel 200, Natura 9004. Estaciones pisadas, break, lince 1002. Lince 1002, estamos empezando a perder la potencia del motor 2 también. Lince 1002, recibido, pérdida de potencia en el motor 2, ahora mismo las dos pistas están disponibles para usted. Iberespress 25 Mike, espera autorización de aterrizaje tardía. Break, Iberespress 22 Vile Mike, abandone primera conveniente a la izquierda, tráfico en corta final, 2 millas. Metiendo motos en autorización 22 Mike. Hostia, no jodas. Iberespress 22 Julie Mike, disculpe. Break, Iberespress 25 Mike, viento 250 grados, 2 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. ¿No te di yo autorización? 32 izquierda, autorizado a aterrizar, 25 Mike. Cabrón, eres Álvaro, tío, haberme lo dicho. 440, listo. Iberespress 22 Julie Mike, realice frustrada estándar de la 32 izquierda, azul, y disculpe. Lince 1002, nos hemos quedado sin potencia en motor, no tenemos APU, no tenemos sistemas, necesitamos que nos vectorice como si fueran convencional en visual. Lince 1002, recibido, por el momento vire por su izquierda 40-50 grados. Viramos por izquierda unos 40-50 grados, Lince 1002. Lince 1002, en cualquier caso usted tiene brújula en cabina. Vire por su izquierda rumbo 260. Miramos izquierda rumbo 260. Alcanzando punto November Yankee, Lince 2255. Última estación llamando, repita. Alcanzando punto November Yankee del 36 derecha, Lince 2255. Lince 225, Nando 1 Romeo, viento calma, pista 2, 4, perdón, 36 derecha, autorizado a despegar.
Mientras copiado, se ha autorizado despegar vista 36 derecha, lince 2285. 2289, debido a emergencia en curso, necesito que se incorpore a las esperas publicadas sobre Tobek. A ver si las haces. Iberia 654 está pisando la frecuencia y sin aparente comunicación vía voz. Por favor, revise su micrófono. Iberia 3440, listo, rodar. Confirme el call sign de nuevo, por favor. Iberia 3440, listo, rodar. Iberia 3440, corrección, rueda al punto, espera la 3 y derecha, vía Delta India, Sierra, Mike al norte, November Yankee. Delta India, Sierra, Michael Norte y November Yankee, Iberia 3440. Iberia 3926, espero una demora de 5 minutos para la copia, disculpe, tenemos una emergencia en curso. No te preocupes. 2289, Madrid. Incoming chat message. Lince 1002, recuperamos el motor 2. Seguimos con el motor 1 y intentamos recuperar la potencia entera. Incoming chat message. Lince 1002, recibido. Como va usted muy alto, necesito que descienda sobre la espera en Asbin. Para su información, Asbin está a su izquierda, rumbo 250, y necesito que descienda sobre la espera a 6.000 pies antes de iniciar la aproximación. Pues intentaremos llegar a sobre la espera y realizaremos espera sobre Asbin. Lince 1002. En cualquier caso, Lince 1002, no es necesario que descienda completamente sobre 6.000. Una vez que usted estime estar listo para la aproximación, puede abandonar la espera. Lo que pasa es que a 230, pues creo que no es conveniente meterle en el localizador. A 230, evidentemente no. Intentamos descender y sobre la espera y cuando listo le avisamos. 2289, Madrid. Listo para rodaje, Silver 152. Última estación llamando, espere, Brake Break, Iberia Express 22 Julien by Madrid. Iberia Express 22 Juliet Mike Madrid. 22 Juliet Mike Madrid. Iberia Express 22 Juliet Mike, debido a emergencia en curso, límite de autorización Rofix, incorpórese a la espera a 5.000 pies. Rofix espera estando sobre Rofix, 22 Juliet Mike. 2289 Madrid. Play, tío, te estoy llamando. No digo nada por altitude. Vamos a ver si es que no puedo darte tráfico. Mal play, tío. Falla comunicaciones. Lima 5, Iberia Express 25 Mike. Incoming chat message. Iberia Express 25 Mike, rueda T4, están a discreción. Vía Alpha Mike al norte, Hotel 3 Delta. Alpha Mike al norte, Hotel y Delta. Es que, Mario, no te puedo dar control. Es que no puedo, tío. No puedo. Y en el aire, Lince 2255. Lince 2255, contacto radar 8.000 pies, continúa ascenso 240. 240, Lince 2255. Silver 152, estaba listo radar, ¿me confirma? Esa firma, Silver 152. Silver 152, rueda al punto de espera de la pista 36 derecha, vía Charlie 1, Mike al norte, November Yankee. Rodamos el punto de espera de la 36 derecha vía Charlie 1, Mike al norte y November Yankee, Silver 152. Iber Express 3926, Madrid. Reno 96, go ahead. Iber Express 3926, clear destination Tenerife South vía Villatobas 1 Tango Departure, climb initially 13,000 feet, the runway is 36 left, QNH 1016 and Squawk 0426. Victor Romeo Tango 1 Tango Departure, only 36 left in Squawk 0426, QNH 1016, Iber Express 3926. Iber Express 3926, repack is correct, pushback and startup approved, facing south. Push approved, facing south, 3926. Guardia aproximación, TOR 289, prueba de radio. TOR 289, le recibo 5, ¿me copia usted a mí? Esa firma ahora sí, se nos había bugueado altitud, no sé qué había pasado, que acabamos de reiniciar altitud y creo que todo va bien. Estaremos listos para un vector.
TOR 289, debido a emergencia en curso, necesito que se incorpore a las esperas publicadas sobre Tobek. Vire por su izquierda rumbo 050. Copio de izquierda rumbo 050 y espera sobre Tobek, TOR 289. Vale. Necesito agua, tío. Que me vaya momento, tío. Iberia 654, no le estoy recibiendo, parece ser que está muteado su micrófono porque sí que escucho el clic del push to talk, pero su micrófono no emite sonido. Revíselo y si no hablamos por texto. Esto rodar, Amirito, son animal. Vamos a ver. Emirates 21 Lima Alfa, rueda al punto espera de la 36 derecha vía Charlie 1, Michael Norte, November Yankee, y ceda paso a una aeronave de tipo A319 color silver, aparentemente. Tenemos el 320 colores privados enfrente nuestro, rodando vía Charlie 1, Michael Norte, November Yankee, Amiri 21 Lima Alfa. Amiri 21 Lima Alfa, recibo, pues en el caso, sígale por detrás. Le sigo. Lufthansa 804, sorry sir, for further climbing clearance, Unicorn 22 decimal 8, good flight by. ¿17 tráfico semifrecuencia? Oye, ¿puedo hacer una foto a esto para lo de Álvaro? ¿Cómo va lo del tema de certificar que tengo para la medalla? De lo de no sé cuánto tiempo y demás. ¿Sabes lo que te digo? Lo de que durante X minutos tienes tanto tráfico en frecuencia. ¿Había que llamar a un supervisor o algo para la medalla? ¿O cómo va el tema, Álvaro? El voice level 1 requiere supervisor. ¿Y cómo, le hago un wallop o algo? Buenas tardes, user 3174 con destino a Bucarest, información eco a bordo, listos, copia. Hostias, Wizer, por favor, confirme posición. Terminal 1 en el gate 71. Wizer, no le he copiado, disculpe, repita. Mira, aquí está. Es que con destino a Bucarest, información eco a bordo, estaríamos listos, copia. Wizz Air 3174, ahora sí, de acuerdo, pues es un número 1 para copiar, le llamo. Buena Madrid, aproximación, Vueling 2716, para prueba de radio. Vueling 2716, muy buenas ese número, corrección, le escucho 5. Sí, pues tenemos instrumental a Asturias, sí, estaríamos listos a la copia cuando pueda. Número 2, le llamo. Lince 1002, Madrid. Lince 1002, con usted. Sí, Lince 1002, confirme que sigue teniendo potencia en el motor derecho. Sí, tenemos potencia en el motor derecho y el motor número 1 no lo conseguimos recuperar. Lince 1002, recibido. Pues continúe descendiendo y para precaución vamos a iniciar, si le parece, la aproximación sobre los 8000 pies para que no siga en la espera y se quede colgado. Pues iniciamos la aproximación sobre los 8000 pies, Lince 1002. Lince 1002, ¿me confirma será para la 32 derecha? 32 derecha. Copiado, gracias. Cuando pueda, personas a bordo, autonomía, si puede ser en tiempo, y combustibles o, perdón, materiales peligrosos. Pues tenemos personas a bordo, más el pasaje, autonomía actual para aproximadamente 5 horas de combustible y esperando rumbo ya para el IS Zulu. El INCE 1002 recibe de información, gracias. Iberia 3440 en Yankee 1, listo, salida. Iberia 3440, Robledo 2, Romeo, viento calma, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 36 derecha, Robledo 2, Romeo, Iberia 3440. Lince 1002, vire ya por su izquierda, rumbo 310, vector final, autorizado IS Zulu, pista 32 izquierda. Atento al máximo landing way. Si el piloto no lo reporta, yo entiendo que lo ha calculado.
Lince 1002, Madrid. 3120 izquierda para vector final de la ILS Zulu de la 3 derecha, Lince 1002. Lince 1002 recibido y ya puede descender para 5000 pies. Descendemos a 5000 pies, Lince 1002. 2289, vire por su izquierda rumbo 030. Corrección, por su izquierda, 030. Pues izquierda, corrección, derecha, sí, izquierda rumbo 030, Toros 809. Vamos con las autorizaciones que no se nos acumulan. Madrid, Natura 9004. Natura 9004, Madrid. Un minuto y medio para Villatoba, solicitamos cambio de nivel a nivel de vuelo 210. Natura 9004, ascienda a nivel de vuelo 210. Subimos para nivel de vuelo 2. Wizz Air 3174, Madrid. Sí, adelante, Wizz Air 3174. Wizz Air 3174, plan de vuelo aprobado a Lima, Romeo, Oscar, Papa, Villa Tobas, corrección, Pinar, salida Pinar 2, Romeo, 36 derecha, iniciales de 1-3000 pies, QNH es 1016, responda 0462. Buenas tardes, chicos, perdona que no lea el chat, estoy a tope ahora mismo. Pinar 2, Romeo, pista 36 derecha, iniciales de 1-3000 pies y respondemos en 0462, Wizz Air 3174. Wizz Air 3174, plan de vuelo, corrección correcta. Alcanzando nivel 240, solicitamos altitud final 290, Lince 2255. Lince 225, para más alto, Nikon 28, buenas tardes. Muchas gracias, Madrid, aproximación. Pasamos con un Nikon. Lince 1002, nuevo vector final por su izquierda, rumbo 300. 300 de izquierda, Lince 1002. Lince 1002, ¿me puede dar una indicada, por favor? ¿Velocidad indicada? Actualmente 200 de indicada, Lince 1002. Recibido, gracias. Break, break. Tor 289, le recuerdo que se tiene que incorporar las esperas publicadas sobre Tobec a 6000 pies. Sí, lo sabemos, gracias. Tor 289. Iberia 3440 identificado en salida 5000 pies, continúa ascenso a nivel de vuelo 240. Continuamos ascenso para 240 Iberia 3440. Buenas, Madrid, aproximación. Wizz Air 3612 con plan de vuelo enviado a Bucarest. Información de cobordo, estaríamos listos a copiar. Wizz Air 3612, buenas tardes. Es usted número 2 para la copia, espere. Break, break. Vueling 2716, Madrid. Para Vueling 2716. Vueling 2716, plan de vuelo Asturias instrumental aprobado, salida Zamora 5 Lima, pista 36 izquierda, iniciales de 1-3000 pies, QNH es 1016, responda 0050. Pues autorizados a Asturias vía ruta plan, salida instrumental Zamora 5 Lima de la 36 izquierda, inicial 1-3000 pies, QNH 1016 y respondemos 0050, Vueling 2716. Vueling 2716, colación correcta. Tor 289, hora estimada de la aproximación 5-2. Copia, gracias, Tor 289. Iberespress 22 Juliet Mike, hora aproximada, perdón, hora estimada de la aproximación 5-3. 5-3, Natura 9004, está saliendo de mi espacio aéreo, Nikon 28, buenas tardes. 22-8, gracias por el servicio, hasta la próxima, Natura 9004. Chicos, qué pena que no haya un supervisor que me vea ahora mismo con 15 tráficos en frecuencia, tío. Me encantaría, porque es que eso es una medalla que es súper jodida de conseguir. La calculo a ojo de palo. Finalizados, hasta luego, gran trabajo, compañero. Un abrazo, Iberia Express 25, Mike. Un abrazo, Mike Rogers, pase buena tarde, hasta luego. Madre, aproximación. Buenas tardes, Papa Mike 001 Romeo. Papa Mike 01 Romeo, adelante. Un
738 en el Tango 15, con plan de vuelo instrumental enviado a Santiago. Información eco a bordo, estaremos listos para copiar. Papa Mai 001 Romeo, recibe usted número 1, corrección, número 2 para la copia. Espere. Mantenemos, Papa Mai 001 Romeo. A ver, este es el que le había dado salida, que iba por... Listo, puesta en marcha y retroceso, Wizz Air 3174. Wizz Air 3174, puesta en marcha y retroceso aprobado encarando al norte. Encarando al norte, Wizz Air 3174. Lince 1002, giramos ya derecha para 360 para la final. Lince 1002, estaba ya autorizado al IS de la 32 derecha, le veo en el de la 32 izquierda. ¿Confirme que tiene intención de aproximar a la pista contraria? No hay problema, podemos asumir la 32 izquierda. Lince 1002, recibido, pues en ese caso para la 32 izquierda, descienda ya para 4000 pies. 4000 pies, Lince 1002. No entiendo. Está autorizado. Vamos con el Wizz Air este, ¿vale? Pinar, ta, 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 tal. Wizz Air 3612, Madrid. Sí, aquí Wizz Air 3612. Wizz Air 3612, autorizado instrumental a Lima Romeo Oscar Papa. Pinar 2 Romeo 36 derecha. Iniciales de 1-3000 pies. QNH 1016, responda 0471. O sea, autorizado a Bucarest, Pinar 2 Romeo, de la 36 derecha, inicial de 1-3000 pies, QNH 1016, y respondemos en 0471, Wizz Air 3612. Wizz Air 3612, colación correcta. Tor 289, descienda sobre la espera 5000 pies. Sobre espera 5000, Tor 289. Lince 1002, confirme establecido en el localizador de la pista 32 izquierda, entiendo. Sí, establecido el localizador, intentamos recuperar la senda. Lince 1002. Lince 1002, recibido, viento 360 grados, 11 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar en la 32 izquierda, Lince 1002. Seguramente lo hagamos en visual, ¿eh? Lince 1002, recibido. Ya me contó más segura. Tor 289, Madrid. Adelante para el Tor 289. Tor 289, vamos a cambiar a la 32 derecha. Puede iniciar ya la aproximación. Viré por su izquierda rumbo 090, inicial. Pues 090, Tor 289 y 32 derecha. Y Tor 289, mantenga indicada 210 nudos. Copio de indicada 210, Tor 289. Iberia Express 22 Juliet Mike, espere la 32 derecha. Puede iniciar aproximación inicialmente rumbo por su izquierda, rumbo 110, indicada 210 nudos. 110210, esperamos la derecha, 22 Piloto, que me has dado al compañero Rofis dando vueltas, llegamos tarde a la cena. Lo sé, Micro George, tío, pero la emergencia la tenía que asegurar. Ya te lo meto. Y disculpa, hostia, se me había olvidado darle autorización de aterrizaje al Barito, tío. Qué putada. Debería 3440 para más alto, Unicom 228, hasta luego. Debería 3440, hasta luego, gracias. Listo, puesta en marcha y retroceso, Vueling 2716. Vueling 2716, puesta en marcha y retroceso aprobado encarando al sur. Aprobado encarando al sí, sur. Sí, esperar, chicos, que es que no os puedo leer en el chat, disculpad. No os pido disculpas. Tor 289, vire ya por su izquierda rumbo 050. Se lo va a comer Álvaro, tío. ¿Podría repetir rumbo para el Tor 289? 050. Copio 050, Tor 289. Se lo va a comer. Iberespress 22 Juliet Mike, vire por su derecha rumbo 150. Se lo come. 1502, por Juliet Mike. Es que se lo va a comer. Tor 289, reporte indicada. Actualmente 210, Tor 289. Copiado, gracias.
Por cierto, piloto, puedes usar la 3 de izquierda aunque tengas emergencia en la derecha. No, no, es que se ha metido a la 3 izquierda. A la 3 de izquierda, claro. Se ha metido al final a la izquierda. Porque se ha pasado el localizador y ha decidido cambiar. Por eso no se ha metido a tráfico. Hay que colacionar el autorizado ILS. Pero no lo había colacionado, Álvaro. Ah, también es que vas a 10 FPS, joder, Molplay. Pues habérmelo dicho, tío, porque entonces Álvaro te va a pasar. Para rodar, Wizard 3174. Joder, Molplay, la que me estás organizando. Wizard 3174, rueda al punto, espera a la 36 derecha, vía Charlie 5, Michael Norte, November Yankee. Claro, es que si vas a 10 FPS, Molplay, es como si fueses a menos velocidad. Wizard 36 derecha, vía Charlie 5, Michael Norte, November Yankee, Wizard 3174. 2289, ¿podría aumentar la velocidad a mínima limpia, por favor? Copiado mínima limpia, 2289. Iberexpress 22 Juliet Mai, reduzca 200 y vire por su izquierda ya 110. 200-110, Iberexpress 22 Juliet Mai. Es que si. Lince 1002, toma asegurada y liberada la pista por Lima 5. Lince 1002 recibido, ¿cancela ya la emergencia? Sí, finalizamos emergencia, muchas gracias por el control. Lince 1002. Lince 1002 recibido, pues están a discreción el AT3, Alfa al Sur, puerta 4, interior. Pues están a discreción, vamos al AT3, Lince 1002. Iberia 654, es la primera vez que le escucho, pero le escucho muy muy bajito. Mira a ver si puede subir el volumen del micrófono. Al menos ya hemos escuchado, hemos conseguido escucharle, disculpe. ¿Me recibe mejor ahora? Iberia 654, ahora un poquito mejor. Ahora le llamo, un momento, break, Tor 289, por su izquierda, rumbo 350, vector final, autorizado, ILS Zulu, pista 32 izquierda. Pues rumbo 350 y acabaremos en visual, Tor 289. Tor 289 recibido, destina ya para 4000 pies. 4289. Álvaro, no me fío de Molplay, ¿vale? Te voy a meter a la otra pista. Iberexpress 22 Juliet Mike, vire por su izquierda rumbo 080 y le voy a autorizar a la pista 32 derecha, si no es inconveniente para usted. 32 derecha, sin problema, nos copia de nuevo el rumbo y estaríamos sí, en cualquier momento para visual. Por su izquierda 080. Es que me fío. Y estaríamos por aviso en cualquier momento. Me fío menos 10 de Molplay. Iberia 654, disculpe, estoy con usted. Iberia 654, plan de vuelo instrumental a Bilbao. Aprobado, salida Robledillo 2 Romeo, pista 36 derecha, iniciales de 1-3000 pies, QNH es 1016, y responda. Le confirmo, un momentín. 0053. Está muy bajito. Iberia 654, colación correcta. Break. Tor 289, se acaba de pasar el localizador. Vire por su izquierda rumbo 310. Sí, disculpe, 310, Tor 289. ¡Ay, Mario, tío! Joder, el por culo que estás dando hoy. Esto pasa más si retroceso, Wizard 3612. Es que te pareces algo en Wizard, no me jodas. Wizard 3612, puesta marcha y retroceso aprobado, encarando al norte. Encarando al norte, Wizard 3612. Es que, tío, es que cómo le conozco a Mario. Es que joder. Madrid Express 3926, request taxi. Iberia Express 3926, taxi to holding point, runway 36 left, vía Delta and Romeo. Vía yeah, Delta and Romeo, holding point 36 left, Iberia Express 3926. Broadcast. Broadcast. APC exam, ¿dónde? Bueno, aquí pasa todo el mundo, tío, de mi medalla de voice level. Pues nada, oye, gracias Ibao, por tanto. Iberia Express 22 Juliet Mike, vire por su izquierda, rumbo 360 grados, autorizado ILS Zulu, pista 32 derecha. ¿Qué tal? No te he autorizado ILS Zulu 32 derecha, 22 Juliet Mike.
Lince 1002, estacionado en el stand 27 de la terminal 3. Muchas gracias por el servicio y por traernos sanos y a salvo. Hasta la próxima. Sin problema, el mérito es suyo, que es el que va a los mandos. Yo solamente estoy ante una pantalla. Buenas tardes, hasta luego. Iberia 654, le sigo escuchando muy bajito, puesta en marcha aprobado. Intente subir el volumen de su micrófono, es que si no va a ser complicado. De acuerdo, lo intento, Iberia 654. Pista en visual, Tor 289, requerimos terminar en visual. Tor 289, recibido, cancel ILS y continúe visual. Viento 360 grados, 11 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Me confirma 3-2 izquierda, 3-2 derecha para el Tor 289. Joder, Molplay, tío. Tor 289 está autorizado a la 3-2 izquierda. ¿Me está cambiando ahora de pista en el último momento? Es que antes me había dicho cambiar a la 3-2 derecha cuando estaba el tráfico en emergencias en la 3-2 izquierda y no me había dicho nada de cambiar a la 3-2 izquierda. Pero en la última transmisión le di vector final y ILS de la 3-2 izquierda. En cualquier caso... continúa la 3-2 derecha, break. Iberia Express 2-2 Ville Mai, reduzca indicada mínima de aproximación. Tenemos un tráfico un poco juguetón ahí en la frecuencia. Mínima tráfico presente en el TICOS 289. Tor 289, pues viento 360 grados, 11 nudos, pista 3-2 derecha, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar 3-2 derecha, Tor 289, lo siento por el inconveniente. No pasa nada, Mario. Silver 152 sobre Yankee 1. Papa Mike 001, disculpe. Está autorizado Santiago Zamora 5 Lima, pista 36 izquierda, UNH 1016 y responda 0047. Silver 152. Pues autorizados a Santiago, salida Zamora 5 Lima, 36 izquierda, QNH 1016 y respond 0047, Papamay 001 Romeo. Papamay 001 Romeo, colación correcta, puesta en marcha y retroceso aprobado encarando al norte, disculpe. Sin problema, gracias. Listo para rodar, Bulín 2716. Bulín 2716, rueda al punto espera la 36 derecha, Delta y Romeo. ¿Me confirma 36 derecha? Antes la copia me dijo 36 izquierda. Disculpe, 36 izquierda vía Delta y Romeo. Recibido, pues al punto de espera de la 36 izquierda vía Delta y Romeo. Bolín 2716. Silver 152 sobre el punto de espera de la 36 derecha, Yankee 1. Silver 152, entre y mantenga 36 derecha. Entrar y mantener pista 36 derecha, Silver 152. Iber Express 3926, ready for departure? Yeah, fully ready, 3926. Iber Express 3926, Villatoba 1 Tango, the wind is 360 degrees, 11 knots, runway 36 left, clear for takeoff. No le doy autorizaje de aterrizar por el embudo, chicos. Iber Express 3926. No le doy autorizaje de despegar por este embudo, chicos. Y perdonad que no os pueda... Nada, Jesús. Perdonad que no os pueda leer en el chat porque es que no... No puedo, chicos. Iber Express 654, rodea al punto de espera. La pista 36 derecha vía Eco Charlie, November Yankee. En cuanto tome este tráfico. Wizzair 3612, rueda al punto de espera a la pista 36 derecha, vía India 6, Charlie 5, Michael Norte, November Yankee. Sí, correcto, Javi. Es por eso. Y creo que me da tiempo a sacar el otro tráfico entre estos dos, ¿vale? Puntos para la 36 derecha por India 6, Charlie 5 y Michael Norte. Tengo dudas. Alvarito viene rápido. Yo no sé si me dará tiempo. Fijaros que este vector es un minuto y yo creo que no va a dar tiempo. ATC message. Iber Express 22 Juliet Mike, espere autorización de aterrizaje tardía. Estamos tardía, estaríamos para entrar a pedir piso izquierdo si es necesario. 22 Juliet Mike. Iber Express 22 Juliet Mike, en ese caso rompa y aproxima la 3-2 izquierda. El viento es 360 grados, 11 nudos, pista 3-2 izquierda, autorizado a aterrizar en visual.
Visual 3-2 izquierda aprobada, autoriza aterrizar 3-2 izquierda, 2-2 llama. Qué majete Álvaro, ¿eh? Cómo lo pone fácil, el cabroncete. Nada, eso me va a permitir sacar otro tráfico, porque es que el problema es... Esta aproximación, buenas tardes, Iberia 0231 con usted. Última estación llamando, Iberia, confirme posición, por favor. Ok, sobre Morada, nivel 280. Iberia... Pues todavía no le tengo en el radar. Creo que sí. Correcto. Iberia 0231, contacto radar 280. Continúe de momento con la Moral 4 Charlie. Ahora mismo le llamo. Ok, según el último metal está para la pista 18, ¿es correcto? Pues si está así, lo acabo de comprobar. Tenemos configuración norte, espera 3-2 izquierda. Ok, venía con configuración norte, pero he visto que está en 360-11 nudos. Correcto. Ok, sigo entonces configuración norte a la 32 izquierda, ¿correcto? Esa firme, espera la 3-2 izquierda. Ok, de acuerdo, Iberia 0231. Silver 152, viento 360 grados, 11 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Claro, o sea, 36 derecha, o sea, 360, configuración norte. Se nota que sabe, ¿eh? ¿Ha visto? Amir 21 Lima Alfa, Madrid. Adelante, Madrid, Amir 21 Lima Alfa. Amir 21 Lima Alfa, ¿tiene el tráfico sobre la pista realizando ya la carrera, la 36 derecha? Sí, tenemos el 320 rodando. Amir 21 Lima Alfa. Amir 21 Lima Alfa recibido detrás, entre mantenga 36 derecha detrás. Entrar, mantener detrás del tráfico detrás, Amir 21 Lima Alfa. Iberia 0231 puede volar directo Tobek e iniciar descenso para 10.000 pies con H1016. Ok, directo a Tobek, descendemos para 10.000 pies, Iberia 0231. Vueling 2716, listo salida. Esa firma, listo salida. Vueling 2716, Zamora 5, Lima, viento 360 grados, 11 nudos, pista 36 izquierda, autorizado a despegar. Zamora 5, Lima 36 izquierda, viento copiado, autorizado a despegar, Vueling 2716, gracias. ¿Viste Iberia? ¿Mini? Ah, vale, queda. Pista libre, kilo 5, Tor 289. Tor 289, recibido. ¿Requiere algún stand en concreto? Pues cualquier stand en el que quepa el 787 de Tor 289. ¡Qué hijo puta! Tor 289, recibido. Pues vamos a asignarle, si le parece, el 580 de la T4 satélite. Continúe rodando kilo alfa en kilo Charlie. Puerta. Le confirmo, sí, disculpe. Kilo alfa, kilo Charlie, alfa al sur. Eco Bravo. Pues al 580 vía kilo alfa, kilo Charlie, alfa al sur y kilo Bravo, Tor 289. Iberespress 39, correction, Iberespress 3926, identified on departure, 10,000 feet, continue climbing fly level 240. Continue climbing level 240, Iberespress 3926. Silver 152, identificado en salida 4.000 pies, continúa ascenso a nivel de vuelo 240. Ascendemos a nivel 240, Silver 152. Pues es que no libre 22 Mike. Iberia Express 22 Vile Mike, recibido, rodaje a discreción a la T4, vía Alfa al Sur, Mike al Norte, Hotel y Delta. ¿Sería posible Alfa Norte y con la Transport Juliet, 22 Vile Mike? Sin problema, después de lo que me ha ayudado, puede continuar alfa al norte, no tenemos tráfico en esa zona. Alfa Juliet Delta, discreción T422, llama. Vueling 2716, identificado, salida 4000 pies, continúa ascenso 240. Continúa ascenso nivel 240, Vueling 2716. Iberespress 3926, fly direct Villa Tobas, Víctor Tango Bravo. Direct Villa Tobas, Iberespress 3926. Amiri 21 Lima Alfa, viento 360 grados, 11 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar, Pinardo Romeo. Llego a hacer un guarrón, despídela, Santi. Llegas a hacer un guarrón, Molplay, te vas expulsado, Divao.
Wizz Air 3174, confirme que tiene el tráfico a la vista en cabecera de la 36 derecha, tipo 320. Sí, tenemos el tráfico a la vista, Wizz Air 3174. Wizz Air 3174, detrás del tráfico, entrar y mantener 36 derecha detrás. Entrar y mantener detrás del tráfico, pista 36 derecha, Wizz Air 3174. Es que... Si son unos cabrones, tío, me hacéis unos follones. El molplay, tío, medio directo sin comunicación de radio, joder. Vale, intento ya leerlos por el chat. Madre mía, a ver que hago un repaso rápido, pero me he dejado aquí cosas. Un montón de cosas, chicos. Vas a 15 FPS, has hecho un fallo de comunicaciones, una frustrada, el FPS estropeado, altitud colgado. Sí, sí, no, la lía, pero bien. Alberto, chequeame a este chico. O sea, yo ya, es que, yo qué sé, tío. Yo intento hacer lo que puedo, pero llega ya un momento que es que las herramientas son nulas, la verdad, para trabajar. Y sabéis que yo os intento ayudar, pero joder. Por cierto, Alberto, tío, he intentado que me dieran lo del voice level, pero no había manera que se conectara un supervisor. He hecho dos wallop y aún así no había manera. Cago en la leche. No había supervisores hoy aquí en la frecuencia. Qué pena. No voy a tocar el 787 jamás. Vaya más que una escopeta de feria, decía por aquí. El taxi que estoy haciendo, aunque fuera de los estándares, se hace. No, no, sí, lo sé, Álvaro. Lo que pasa es que... bueno, ya estás por aquí. La costumbre, tío. Cabo la leche, Alberto, tío. Yo que quería conseguir la medallita esa del voice level, pero aquí no hay ningún supervisor. Joder, macho. Iberia 654, mantenga posición. Mantenemos posición, Iberia 654. Iberia 0231, puede continuar descenso ya para 8.000 pies. Ok, para 8.000 pies, Iberia 0231. Wizz Air 3174, el viento es 360 grados, 11 nudos, Pinar 2, Romeo, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Pista 36 derecha, autorizado a despegar, Wizz Air 3174. Te queremos, Santi. Yo sé que te quiero, MacroJoss, tío. Qué grande eres. Siento que no ya os hayáis ido juntitos de la mano, Álvaro y tú, tío. Pero es que no sé por qué, tío. Fíjate que yo pensaba que le había dado autorización. Bueno, pues eso está un poco también bien para practicar, ¿no? El tema. Me voy a poner. Express 2-2, Juliet Mike. Hasta luego, Álvaro. Un abrazo. Me voy a poner por costumbre que cuando autorice aterrizar, poner alguna señal. Yo que sé, quitar los pies o algo de eso, pues para joder, acordarme. Porque es que eso es un fallo en el examen gordo, ¿sabes? Es un fallo gordo. Iber Express 3926 for FADE climbing clearance. Unicorn 22 decimal 8 by. Unicorn 22 decimal 8, great. Iberia 654, entre mantenga, 36 derecha. Entrar y mantener, Iberia 654. Con la gente que sueles tener en frecuencia, cualquier viernes te es fácil conseguirlo. Es una hora y 10 tráficos. Creo que llevo ya, bueno. Yo creo que hoy, ¿cuánto es, Alberto, cuánto es el voice level 2? Porque, ojo que lo mismo algún día me caliento, ¿eh? Ahora te escribo por privado en el Discord. Vale, perfecto. Pon en el waypoint un landing 3-2. También podría ser, Álvaro, correcto. La verdad que sabes lo que pasa, que hay veces que no tengo tanto tiempo de escribir. Aunque parezca que es fácil, muchas veces no tengo tanto tiempo. Amiri 2-1 Lima Alfa, identificado, salida 11.000 pies. Continúa ascenso para 240. 240, Amiri 2-1 Lima Alfa. Madrid Tor 289, requerimos stand 614, si es posible. Tor 289, a discreción al 614. Copio, 614, Tor 289. Iberia 0231, continúe descendiendo para 6.000 pies. Descendemos a 6.000 pies, Iberia 15 tráficos durante 2 horas, pues, hostia, si son 2 horas es complejo, ¿eh? Pero el del voice level 1 igual sí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tiene que haber un supervisor. Yo no sé si se le llama con el punto wallop. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que he puesto punto wallop for checking voice level 1 requirement o algo así, pero claro, no ha venido nadie, tío. Iberia 0231 me confirma 1016 de QNH.
Iberia 0231, le confirmo. QNH es 1016. Ok, muchas gracias. A usted. Wizz Air 3174, identificado en salida 5000 pies, continúa ascenso para 240. Continuamos ascenso para 240, Wizz Air 3174. Iberia 654, Robledillo 2, Romeo. Viento 360 grados, 11 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Oye, pues estupendo, ¿eh? Hemos despachado bien. Listo todo, para ¿no? rodar, Papamay 001 Romeo. Papamay 001 Romeo, rueda el punto de espera a la 36 izquierda, vía interior, puerta 3, Mike al norte. Mike Zulu, Romeo. Pues al punto de espera de la 36 izquierda, vía intersección, puerta 3, Mike norte, Mike Zulu, Romeo. Papamay 001 Romeo. Iberia 0231, continúe descenso 5000 pies. Ok, para 5000 pies, Iberia 0231. Wizz Air 3612, entre y mantenga 36 derecha. Entrar y mantener 36 derecha, Wizz Air 3612. Silver 152 para más alto, Unicom 228, hasta luego. 22.8, muchas gracias, Santi, por el control. Bye bye, Silver 145. Hasta luego, break break, Vueling 2716 para más alto, Unicom 228, buen vuelo, hasta luego. Hola, Unicom 228, muchas gracias por el control, Santi, venga, chao. Un abrazo. Pues en el Cessna 14 con motores apagados, muchísimas gracias, Santi, por el control y te prometo que nunca más volveré a usar el 787 y no te recomiendo usarlo. Tranquilo, que yo seguramente tampoco lo use después de la que me has liado y cabroncete. Un saludo, Mario, hasta luego. Venga, adiós. ATC message. Iberia 0231, continúe descenso 4000 pies. Ok, para 4000, Iberia 0231. Iberia 654, identificado en salida 3500 pies, continúa ascenso nivel de vuelo 240. Nivel de vuelo especificado era 170, Iberia 654. Iberia 654, mis disculpas, corrección, continúa ascenso para nivel de vuelo final 170. La costumbre. Iberia 0231, vire por su izquierda, rumbo 350, vector final autorizado ILS Zulu, pista 32 izquierda. Ok, por la izquierda 350, aproximación Zulu a la 32 izquierda, Iberia 0231. Wizz Air 3612, viento 360 grados 11 nudos, Pinar 2 Romeo, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, 36 derecha, Wizz Air 3612. Broadcast. Oh, un examen a en Berlín. Buenas, Toniez, ¿qué tal? Sí, con el Wallop, pero tienes que enseñar a un subpub que estás una hora contigo. Ah, claro, efectivamente. Ahora entiendo yo por qué no ha venido ningún supervisor, Alberto. Ahora empiezo a entender yo la movida. ¿Has visto lo de chequear? Cojones, va a estar una hora. Iberexpress 39913, hello sir, radar contact, flight level 220, flight direct has been and continue descent 8,000 feet, QNH 1016. 1016, 8,000 feet, continue direct has been, Iberexpress 39913. Ya entiendo, empiezo a entender la movida. Antes era más fácil conseguirlo porque los sectores eran más pequeños. O bueno, cualquier día en aproximación, la verdad. ATC message. Amiri 21 Lima Alfa para más alto, Unicom 28, buena tarde, hasta luego. 28, hasta luego, Amiri 21 Lima. Vale, este ya le teníamos dado un directo a Svin. Perfecto, para intentar. Iberia 0231, vire por su derecha rumbo norte, nuevo vector final, para interceptar el localizador. Ok, por la derecha rumbo norte, vector final, Iberia 0231. No sé por qué los tráficos, o sea, estaba siguiendo un 340. No sé.
Que si no va a pillar el localizador en la en el umbral. No te recomiendo usar el 787 jamás, se buguea la FMC y poco puedes hacer. Bueno, mucho examen veo hoy. Bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler. Estoy a punto de hacer el PPL en IBAO. No os diré obviamente cuándo, pero lo haré. De hecho, he pedido ya el training. Yo tengo el voice en level 2, pero te lo sacabas en eventos. Te ponías de Madrid, claro, antes de autorizado y claro, efectivamente. Bueno, yo qué sé, es la fiebre de las medallas, ¿no, Alberto? Además, tú ya que tienes aquí experiencia en IBAO, estarás acostumbrado. Pero sí, es por tenerlo, yo qué sé. Más que nada porque, joder, tenía un montón de tráfico hoy. Yo creo que el secreto es hablar con alguien que se ponga en torre, que empiece a meter chicha a Madrid, porque yo creo que hemos estado top 1 casi toda la tarde. De hecho, lo seguimos estando. Hostias, mira que... Mira qué secuencia, ¿eh? ¿Eh? Si parezco hasta buen controlador de torre y todo. Vaya, escucha. Aquí un controlador de ruta en la llegada lo agradecen, ¿eh? Porque además es que van todos por la misma salida. Sí, señor. Sí, señor. Esos dos minutitos. Iberia 0231, viento 360 grados, 9 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Ok, autorizado a aterrizar en la 32 izquierda, Iberia. Mira, 0231. Vamos a poner el consejo de Álvaro de landing 32 izquierda para saber que estamos autorizados y que no se nos olvide el tema de las colaciones, que es un fallo que había tenido antes con él. Mejor cometerlo en sesiones que no son el examen y la verdad que mejor, la verdad. Wizz Air 3612, identificado en salida a 6000 pies, continúa ascenso, nivel de vuelo 240. Nivel de vuelo 240, voy a ser 3612. Tengo tantos nervios como cuando me examinas de verdad. Me entra un miedo, jodas, pero si esto... cuando te examinas de verdad es cuando realmente ves están los nervios. Aquí es IBAO, tío. Si suspendes no pasa nada. No te cobran otros 200 euros más. antes había hasta VL3, pero lo han quitado. No me extraña. Si es que hoy en día es complejo, la verdad. Sí, sí, los Medal Harters hay muchos, o sea que sí, ¿eh? Mira, te recomiendo hacer una cosa muy rápida. En el lugar donde pones FL, poner level. ¿Cómo? Ah, dices aquí. A ver, ¿prefieres poner esto? ¡Hostias! Hostia, no sabía yo lo de la L. Es que aquí tenemos en el chat a gente que parece ser que cuando caga se empolla el manual de Aurora, tío. O sea, es que es acojonante. Yo no sabía esto. O sea, ¿cuántos sabíais vosotros lo de la L de landing? Iberexpress 3913, continuo de descenso 6000 pies. Tío, yo no sabía eso, tío. Iberexpress 3913, sorry, sir. Continuo de descenso 6000 feet. Que yo no lo sabía, ¿eh? Pues, pues down, six, tremendo, ¿eh? Eso me lo enseñó uno cuando era S2 en Alicante. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal Death Pilot, tío? Pues aquí, bueno, ahora ya más tranquilo, la verdad. Wizz Air 3174 está abandonando mi espacio aéreo. Unicom 28, hasta luego. Unicom 28, Wizz Air 3174. Adiós, Santi. Chao, chao. Este era el que yo quería ver. Ah, vale. Está solamente escuchando. Claro, es que me había resultado raro. Vale, se está aterrizando ya. Estupendo. Y nada, hombre, la verdad es que la tarde ha empezado muy tranquila y ha terminado demasiado heavy. La verdad es que había un momento en cuando se ha desconectado la torre que ha sido como un plan de hostia la que se me viene encima. Y salvo alguna cagadilla como la del Collision Alert de MicroJoys aquí por... A ver, también es verdad que ha sido al inicio justamente, pero quizás tendría que haber actuado más rápido. Y luego también el fallo de no haber autorizado a Álvaro a aterrizar. Me podría haber hecho lo del clip, ¿no? De que, ¿os acordáis cuando me pasó volando por ahí por Norte Europa que un controlador estaba haciendo un examen de ADC y se olvidó tres veces de darme autorización a aterrizar, frustrando? Ya le dije, oye, vamos a hacer un clip porque vamos, ya es acojonante, ¿no? Es verdad, sí, en Lima Sierra Azul Hotel. Sí, sí, Iberia 0231, pista libre. Iberia 0231, recibido, bienvenido a Madrid. ¿Requiere estar en la T4 o en alguno, algún otro sitio?
Ok, voy a la T4, sí, me da lo mismo cualquier stand. Iberia 0231 recibido. Como no tenemos ningún tráfico en rodadura, puede rodar Alfa al norte, Hotel 3 Delta y sobre la T4 están a discreción. Ok, pues por Alfa al norte, Hotel 3 y Delta a discreción. Iberia 0231, gracias. Papa Mike 001 Romeo Zamora 5 Lima, viento 360 grados 9 nudos, pista 36 izquierda autorizado a despegar. Autorizado a despegar de la 36 izquierda, Papa Mike 001. Tenemos dato curioso de Google Home, vamos allá. Ok, Google, dime un dato curioso. Claro, aquí tienes. Según Wikipedia, el verdadero nombre de Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Pica para los amigos. joder, sí, me quería sonar. Hostias, chaval. Tremendo, Dile que coja aire, tal cual, Me ha salido el móvil 20 veces de manera recurrente. El Ameri y el Sirvin éramos yo y Andrés rumbo a Viena. Qué grande, Chip on Flying, tío. Enorme. Pues nada, que tengáis buen vuelo. Además que a Viena tardáis un ratillo. Un abrazo. Vamos a darle ya al vector final a este tráfico. Iberexpress 3913, vire por su derecha, rumbo 290, vector final autorizado, ILS Zulu, pista 32 izquierda y descienda ya para 5000 pies. Joder. Se me había olvidado. Iberexpress 3913, sorry sir. I'm really tired, so my apologies for not talking to you in English, sorry. Ya es que lleva ya un momento, tío, que ya es que ya no. Había un momento, me dijiste que había una especie de tema de poner las etiquetas para poner si era tráfico inglés y demás, pero bueno. Ya ves, 40 minutos he esperado yo también. No, si lo sé, si es que me liáis, cabrón. Es que además, es que es lo que pasa, que Madrid es que se llena a las 8 de la tarde. 7 y media, 8, siempre es la hora. Qué lío para pedir copia. Edward, ¿qué tal, tío? Ya ves, es que encima con la emergencia del lince y demás, no, la verdad que ha estado interesante. Ha estado muy, muy interesante. Papa Mike 001 Romeo, identificado 4000 pies, continúa ascenso a nivel de vuelo 240. Revit, muchísimas gracias por ese follow. Draco, muchas gracias por ese follow. Chan, muchas gracias por ese follow. I'm Sergio, muchas gracias por ese follow. Rayo de Luz, muchas gracias por ese follow. Apolo David, también. O Apolo Byte. Que, oh, madre mía, Spectrum. Había un montón, tío, no los he leído. Muchísimas gracias a todos, chicos. Enorme. Enorme. Buenas tardes, aproximación. Iberia Express 8923. Iberexpress 8923, buenas tardes, en contacto radar, nivel de vuelo 320. Negativo. Disculpe, que acabo de perder la presentación de track. ¿Puede reciclar el transponder 0045? A ver si me vuelve la presentación de la track. Respondemos en 0045. Iberia 654, está saliendo mi espacio aéreo, Unicom 28, buenas tardes, hasta luego. ATC message. Vamos con las canicas. No me jodáis ahora, no, tío. Que estoy reventado. Ay, la puta. Iberia Express 8923, reciclado, transponder 0045. Iberia Express 8923, ahora sí, en contacto radar, nivel de vuelo 195. Vuele directo Tobec y descienda para 8000 pies, QNH 1016. Directo Tobec, respondemos para 8, o sea, descendemos para 8000 pies, QNH 1016, Iberia Express 8923. Wizz Air 3612, está saliendo de mi espacio aéreo para más alto, Unicom 28, buenas tardes, hasta luego.
Único, 28, voy a ser 3612, adiós Santi. Chao, chao. Canicas, joder, os voy a matar, Jesús, tío. A la puta. Vale, pues canicas, chicos. Joder, ¿cómo lo hago? A ver. Ha hecho unas canicas. Y audio recuperado. Vale, estamos. Hemos vuelto. Un segundito. Iber Express 3913. Viento 360 grados, 9 nudos. Pista 3, 2. Derecha, autorizado a aterrizar. Se me ha ido el... Iberexpress 3913, repita, que es que tenía un fallo de audio y no sé si ha colacionado, disculpe. Iberexpress 3913 on the ILS, runway 32 right, full established. Iberexpress 3913, Roger, that, sir. The wind is 306 degrees, 9 knots, runway 3, correction, runway 32 right, clear for, clear to land. Joder, yo no sé ni lo que digo, tío. Clear to land runway 32 right, David Express 39013. Vale, chicos, la carrera de canicas, perdonad. Tú, venga, rápido. Y David Express rápido. 8923, ¿podría facilitarme la pista de aterrizaje? ¿Cuál sería si la tiene ya? Iber Express 8923, espera 32 izquierda. Chicos, exclamación play en el chat. Rápido, 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 rápido. Iber Express 8923. Rápido, 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 rápido. Exclamación play en el chat, chicos. Rápido, rápido, rápido. 0231, estoy en el 373, paso con un icon y gracias por su control. Hasta otro día. Iberia 0231, gracias a usted. Buena tarde, hasta luego, Unicom. Chicos, rápido, 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 rápido. 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Exclamación play en el chat. Exclamación play en el chat, chicos. Que empieza la carrerita de canicas. Gracias a Jesús. ¡Ojo! ¿Qué es esto, tío? Hostia, pues bien rápido, ¿eh? Bien rápido. Mucha suerte a todos, chicos. Mucha suerte a todos. Papá Mike 001 Romeo. Veo su track que se ha parado. ¿Algún problema? ¡Hostias! ¡Vaya salida! ¡Wow! Vaya circuito, chicos. Vale, estáis aquí la chicana. ¡Ojo! Papamai 001 Romeo Madrid. Pues F. ¡Hostias! Ojito, ¿eh? Ojito aquí, ¿eh? Ojito aquí que se va a decidir. Uf, qué justo va a estar esto, ¿eh? ¡Ay, Cristian, que te vas! Uf. Uf, qué justo va a estar esto. ¡Uy, Toniet! ¡El adelantamiento! ¡Buah, chaval! Edward acaba de ganar. Tremenda llegada, ¿eh? Tremenda llegada de Edward. ¡Hostias, chaval! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Nada, de locos, de locos. Pues nada, Edward Andrei 192, ganador de la carrera de canicas. Voy a poner por aquí su nombre. Vamos a coger su nombre. A ver, canicas, canicas, canicas.
Un segundín, que pongo aquí es su nombre. A ver, ahí está. Junto con Holter, que ganó la primera parte del directo. Vale, suprimimos ahí. Suprimimos ahí, listo. Vale. Os lo enseño un momentín, que ya lo tengo preparado. A ver, aquí está. Aquí ya tenéis, Edward, ganador del viernes. Tampoco es streamer, así que F. Y ahora ya sí, nos volvemos para el Aurora. Esto no. Esto, joder, pero estoy sacando. Parece que estoy sacando cosas de la chistera, chicos. ¿Qué hago la leche? ATC message. Vale, está aquí. Estupendo. Y esto por acá. Vale. Iberexpress 8923, continúe descenso para 5.000 pies. Descendemos 5.000 pies, Iberexpress 8923. Iberexpress 3913, welcome to Barajas, do you request any stance, sir? Iberexpress 3913, terminal 4, as usual, please. Iberexpress 3913, roger that, taxi to terminal 4, start on your own discretion via Alpha to the south, Sierra and Delta. Via Alpha, Sierra and Delta, stand on my choice, Iberexpress 3913. ¿Cómo me has controlado? Se me ha motivado la canica, ya ves, ¿eh? Tremendo, tremendo. Vale, voy a mirar una cosilla para que luego no me pille desprevenido. Pipopopip. A ver. Ojo, está también por aquí London Control. Lo has visto volando. Bueno, ahí hay algún día ya a puños, ¿no? Controlador con controlador. No es broma. Estoy echando un vistazo a ver qué hay por la categoría Microsoft Flight Simulator España, o mejor dicho hispanohablante, para pues por ojear un poquillo. Ojo, acabo de ver una persona que me gusta, que no le he hecho nunca un follow, o sea un raid. Vale, pues estupendo. Ay, perdonad, que joder, no me habéis dicho que se me había olvidado la template, chicos. Vámonos al full screen. No habéis dicho nada. Estáis ya vosotros también más reventados, ATC message. ATC message. Vale. Esto por aquí. Este va a la T4. ATC message. Estupendo. Por cierto, chicos, ahora que sois bastantes, os voy a recordar que el domingo, este domingo, no va a haber directo de aviación, ¿vale? De hecho, no va a haber directo. Es que tengo que estudiar porque el lunes tengo los exámenes finales de la tirada de piloto, de la TPL. Así que ya nos veremos el próximo viernes. Lo digo para que si estáis acostumbrados a venir los domingos, y de hecho los domingos que hacemos lo del cursillo este de vuelo, este domingo no lo va a haber, ¿vale? Tengo que tirarme todo el día libre, ¿vale? Para poder estudiar. Iberexpress 8923, continúe descenso 4.000 pies. Descendemos 4.000 pies, Iberexpress 8923. Suerte con AESA. Gracias, Alberto, tío. Me presenté la semana pasada y esta voy con principios de vuelo y principios operacionales. Más o menos asequibles. Bueno, principio de vuelo tiene sus cosas, ¿no? Las relaciones y tal te pueden sorprender. Pero bueno, en principio bastante bien. Iberexpress 8923, posterior Tobec, vire por su izquierda rumbo 360 norte, autorizado ILS Zulu, pista 32 izquierda. Posterior Tobec, viramos 360 norte y autorizados a la 32 izquierda ILS Iberexpress 8923. ¿Que cuánto me cuesta el curso Predator? Pues depende. No he echado cálculos porque no lo he terminado y además porque yo voy en modular. Entonces te puedo decir lo que me ha costado hasta ahora las licencias. La de piloto privado 5.200 euros y la de ATP a distancia fueron unos 2.800. ¿Vale? Eso de momento lo que llevo pagado. Y de también la licencia planeador, que fueron 2.200, pero esa no es obligatoria. Estoy muy seguro que sacarás 90 de 100. Bueno, no lo sé yo, ya lo veremos. Apoyarte el Carmona, entonces. No te creas que últimamente se estudia tanto con libro, Alberto. Yo al menos me leo las CBTs, porque como estoy estudiando a distancia
en Fly School tenemos las TBT de Bristol y lo que hago es Aviation Exam a muerte. Sé que no es lo óptimo porque se aprende menos, pero yo intento siempre también razonar las cosas e intentar complementar mi formación con otra documentación, pero ya un poco más a nivel personal. ¿Cuántos cursos te quedan para ser piloto comercial? Pues mira, Predator, me falta acabar la que estoy haciendo ahora, que estoy a la mitad, que es el ATPL teórico. Después tengo que hacer la licencia visual nocturno, instrumental single engine. Tengo que hacer el multi-engine. Tengo que hacer el instrumental multi-engine. Y tengo que hacer el CPL, también el Commercial Pilot License. Unas cuantas. Bancos a muerte, que es como se estudia siempre. Sí, lo que pasa es que Alberto va a cambiar ahora. Va a cambiar ahora por el tema de que van a cambiar el syllabus de ASA ahora para enero de 2022. Perdón, sí, de enero de 2022. Lo van a cambiar. Ahora van a ser preguntas a desarrollar. O sea, acojonante. The man of the road. Thank you for your follow. Gracias por tu follow. Bienvenido. En tiempo, año y medio. Entre año y año y medio lo que me queda. Llevo 13 años con licencia y 13 años lleva cambiándolos. Ya, es que esto es como cualquier cosa. Pero bueno, dicen que es para mejor. La gente en principio dice que al ser a desarrollar la gente va a aprender más. No lo sé, no lo sé. Lo veremos. Iberexpress 3913, Unicorn Tutu Decimalite, thank you for your flight. Have a nice day. 122.8, Iberexpress 3913, hasta luego, gracias. Vamos a esperar a que pille el localizador. Y Predator, pues poco a poco. La verdad es que ahora mismo no hay ningún tipo de prisa porque la situación laboral para los pilotos es un poquillo compleja. Pero bueno, la verdad es que no tengo ningún tipo de prisa. Anda que no va a haber que tenga que repetir las 14 porque les caduquen sin hacer examen de desarrollo. Ese es el problema. Ese es el problema. Que ahora no se va a preparar tan rápido. Y como les toque hacer otra vez las 14, yo no quiero hablar muy alto porque yo estoy en el límite, ¿vale? Porque yo el año pasado... no saqué tanto tiempo para estudiar y menos mal que me dieron 4 meses de gracia por el tema del coronavirus, que también nos jodió bastante, pero claro, yo tengo que acabar antes de enero de 2022, si no me tengo que hacer otra vez las 14 asignaturas. Me pego un tiro antes, yo creo. Me cago en su puta madre. Y no tengo... Ahí está, joder. Me cago en tira todo el agua, tío. Iberexpress 82923, viento 360 grados, 9 nudos, pista 32 izquierda, autorizado a aterrizar. Que hago en su puta madre. Autorizado a aterrizar, pista 32 izquierda, Iberia Express 8923. En todo el teclado, tío. Me cago en su... Bueno, pues ya os informaré si el teclado ha vivido. Joder, la que he liado, tío. Puta taza de Wolfix. Joder, y encima los cabrones me vais a sacar un clip. Os conozco ya como si os hubiera parido. Hace que me he meado, tío, no me jodas. Es la primera vez en un año que llevo streameando en serio que se me ha caído el agua. Estaba tardando. Tengo más. Nada, sí, está muy bien. Este teclado es para gamers, ¿sabes? Los gamers manchan. Nada, he pasado rápidamente el agua, he hecho así un poco y ya está. Parece que funciona. A mí se me cae un batido con remolacha, así que imagínate. Bueno, a ver, espera, sinceramente, Edward, prefiero agua antes que un batido de remolacha, la verdad. No sé el chat cómo lo verá, pero yo la verdad que prefiero agua. ¿Qué han tenido emergencias? Ah, dice, hostias, como al 359 y los cafés. Efectivamente, claro, sí, eso sí, es lo que sí, pasa. Sí. Luego ves que han creado una especie de plástico protector con la forma del pedestal que se pone así. Y dices tú, ¿y por qué es esto? Claro, porque luego se nos cae el café al comandante y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. F por el teclado. A ver, quiero ver mi reacción, chicos. A ver. Un tiro antes, yo creo. Me cago en su puta madre. Y no tengo... Ahí está. Joder. Me cago en tira todo el agua, tío. Iberexpress 82923, viento 360. Ese grito de...
Qué bueno, tío. Qué bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Grande, Javichu! ¡Enorme, tío! Muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Vale, chicos, pues damos a este tráfico el finiquito y vamos a poner los créditos del directo. Además, tengo una sorpresa para vosotros. Se fue. Bueno, pues nada. A todas las estaciones, Madrid Aproximación está cerrando dependencias. Llamen Unicom 228, hasta luego. Dual Station Madrid Approach is closing. Switch to Unicom 22.8. Adiós. Pues nada, se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Vale, pues, oye, pues no me cierra el Aurora, tío. Ahí está. Vale, chicos, 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 no os vayáis. Tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. No te alcancé, bueno, no pasa nada. Chicos, ¿sabéis qué va a pasar el jueves que viene? ¿Sabéis qué va a pasar el jueves que viene? ¿Sabéis qué va a pasar el jueves que viene? Viejo. Chicos, el jueves 3 de junio es mi cumpleaños. Así que, ese día por la tarde, a falta de confirmación oficial en mis redes sociales, por cierto, seguidme en Twitter e Instagram, habrá un directo especial. Jueves 3 de junio, directo especial, cortito, cortito, porque quiero también celebrarlo con mi familia. Posiblemente sea entre las 6:30, 8:30 de la tarde, con muchas pinzas, ¿vale? Y quiero hacer algo con vosotros, ¿vale? Quiero hacer algo con vosotros. No sé exactamente qué va a ser. Si va a ser jugar a la Among Us, va a ser jugar un pinturillo. No sé, o sea, me apetece que ese directo sea hablar con vosotros, ¿vale? No quiero hacer lo típico de control aéreo, volar, no sé qué. Si volamos un vuelo juntitos, en plan rollo chiquitito, no muy grande. Lo tengo que pensar, ¿vale? Si tenéis alguna sugerencia para el directo es especial, si queréis jugar algún juego tipo Among Us o algún pinturillo, para echarnos las risas, dejármelo por Discord, ¿vale? En el canal de sugerencias. Lo tenéis por ahí preparado. Nos vamos para allá, que te queremos, Santi. No me esperaba yo eso, notición. Sí, es el 3 de junio, chicos. Cumplo 24 años. Me hago viejo, me hago viejo. Por cierto, chicos, vamos a darle a los créditos y nos vamos de raid. No os vayáis, que a la persona que le vamos a hacer el raid, yo creo que le va a hacer mucha ilusión porque tiene una sola persona viéndole. Y eso jode mucho, ¿vale? Entonces vamos a llegar ahí con el bombo pop, 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 pop. Animando, ¿no? Animando como buena comunidad que somos, ¿vale? Y estaros pendientes esta semana de Twitter, ¿vale? Porque lo anunciaré el directo especial. Chicos, un aplauso para todos vosotros. Muchísimas gracias. Agradecimientos a todos esos moderadores que siempre me facilitáis el trabajo en el chat, a todos esos followers que me dais follows cada día, a todos esos suscriptores que dejáis vuestra suscripción cada mes. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos de raid al canal de Vegapo Margia Carlo Gaming. No puede tener el nombre más largo, pero lo más importante es que solamente tiene una persona viéndole. Y yo creo que se va a poner súper contento de que lleguemos todos haciendo ruido. Chicos, reventar el chat. Pero espera. Y darle un follow, ¿vale? Importante para intentar seguir creciendo como comunidad. Chicos, último recordatorio. Este domingo no hay directo. Tengo los últimos exámenes el lunes. El próximo directo, ahora sí lo puedo confirmar, será el jueves, ¿vale? Directo especial, cumpleaños, jugando con vosotros, volando con vosotros, hablando con vosotros. Porque este canal es para vosotros. No tengo palabras de agradecimiento. Y nada, pues el viernes tenemos control aéreo y el domingo tendremos de nuevo clase de vuelo. Chicos, se acabó por hoy. Estoy cansado, quiero descansar, quiero cenar, quiero dormir. Nos vemos la semana que viene. Desearme suerte para los exámenes. Ya os comento el lunes por Instagram y por redes sociales qué tal me va. Descansad, chicos, sed felices y un abrazo enorme. Nos vamos de raid. Darle follow y comentar. Chao, chao, un abrazo, familia.